Esperando al tercer dialogante que ya viene y apenas ingrese por esa puerta, comenzamos. Dime. Ah, estamos en vivo, bueno. Les decimos a las personas que están en la transmisión que también les saludamos mucho, las y los saludamos. Sabemos que están desde muchos rincones del Perú y desde otros países también, pero sobre todo Perú. Sabemos que muchas universidades regionales, muchas instituciones, aquí está presente Trujillo, Puno y otras, perdón si no nombro algunas, pero al menos son los colegas que hemos saludado, Trujillo y Puno. Y también sabemos, porque nos han hecho llegar mensajes, que lo están viendo desde diferentes ciudades, provincias, regiones peruanas. Así que también agradecemos mucho a quienes están conectados y conectadas. Y bueno, también está aguante, porque estamos de ayer en la mañana, ya estamos en nuestra última parte de este seminario, ¿sí? Estamos esperando al tercer dialogante, que me parece que no está bueno empezar sin él, así que vamos a esperar solo, ojalá 30 segundos más, y apenas aparezca por la puerta, vamos a comenzar, ¿sí? Quizás quiere ser el gran ausente, decimos, ¿no? El gran ausente, la silla vacía. Bueno, quizás mientras tanto, y sin que sea sin él, pero mientras tanto, voy a presentar, estamos entonces, decía, en ya el cuarto bloque de este seminario que comenzó ayer por la mañana, hicimos el bloque de la mañana, luego el bloque de la tarde, hoy nuevamente en la mañana volvimos a trabajar y ahora estamos, perdón que estoy buscando aquí, y ahora estamos entonces iniciando el último bloque de este seminario que va a tener o que se compone de dos actividades o de dos dinámicas. Por un lado, una mesa redonda, un conversatorio que estamos iniciando ahora, cuyo título, y ya lo digo de una también para irlo presentando, es Tendencias en las políticas públicas e institucionales de evaluación académica responsable y ciencia abierta, desafíos, experiencias y aprendizajes. Lo digo otra vez porque es medio largo, Tendencias en las políticas públicas e institucionales de evaluación académica responsable y ciencia abierta, desafíos, experiencias y aprendizajes. Aquí está Alberto Riela, nuestro tercer dialogante, que está ahora aproximándose. Y luego de esto, con esto vamos a ir aproximadamente... Ponte ahí, yo después bajo aquí. Decía, vamos a ir aproximadamente hasta las 4:30 p.m., 4:40, estamos empezando un poquito más tarde, y en la segunda parte de la tarde va a haber un taller, ¿sí?, a donde también, por supuesto, les invitamos a poder participar y a poder quedarse, acerca de publicaciones científicas específicamente. Cuando se presente el taller nos darán más detalles sobre esta actividad, y hoy tenemos, recuerden, un cierre musical muy importante al que también les invitamos a todos y todas a poder quedarse y a poder participar. Entonces, en esta mesa redonda que la organizamos tipo diálogo, como yo les decía, tipo conversatorio, tenemos a tres dialogantes que ya los conocen, así que nos los voy a presentar nuevamente: Guillermo Alló, Laura Robelli y Alberto Riela. En ese orden van a intervenir, ¿sí? Ya digo, ya los han conocido en diferentes espacios, dinámicas de este seminario, y luego de sus intervenciones va a haber entonces un tiempo para preguntas o para comentarios. El orden de las intervenciones va a ser este que yo nombré. Primero Guillermo Alló, que ya que estoy lo digo porque siempre si no queda ahí como raro, es el responsable regional para América Latina y el Caribe del Programa de Política Científica, Tecnológica y de Innovación de la UNESCO, Oficina Montevideo. Como les decía, en segundo lugar, hablará o dialogará Laura Robelli, quien es la coordinadora del Foro Latinoamericano de Evaluación Científica, FOLEC, y en cuarto lugar, en tercer lugar, intervendrá Alberto Riela, quien en esta mesa o en este caso interviene en tanto evaluador del SILEU CLACSO. El SILEU es otro programa de CLACSO que tiene que ver con evaluación académica, que es el Sistema Latinoamericano de Evaluación Universitaria.
el Sistema Latinoamericano de Evaluación Universitaria, SILEU, que es un programa que Claxo creó en el 2014, inclusive previo al FOLEC, aunque luego en el 2019 se integraron ambos programas o ambas iniciativas. Entonces, más o menos pensamos entre 12 y 15 minutos cada uno. Guillermo primero, segundo Laura y cierra Alberto Riela con este diálogo. Adelante entonces cuando quieran, y creo que el micrófono para hablar es este. Perfecto. Bueno, gracias. Y disculpas adelantadas. No sé, debe haber habido un error. Yo no soy experto en evaluación, ni necesariamente en todo lo que es acceso abierto y publicaciones. Yo vengo a estos eventos sobre todo a aprender, y porque los expertos están alrededor de la mesa, pero en realidad mi mayor disculpa es porque quiero compartir una reflexión en voz alta, un pensamiento, una lógica de todo lo que venimos discutiendo, y no sé, es cuando uno piensa no necesariamente es muy lineal y uno se puede perder en los laberintos del razonamiento, y no quiero perderlos a ninguno de ustedes dentro de ese laberinto. Si fuera el caso, levanten la mano y los vamos a buscar dentro del laberinto y los sacamos. Pero la pregunta que más ronda en mi cabeza desde que empezó el evento es, ¿para qué evaluamos? Estamos en el proceso de evaluación y estamos evaluando, y bueno, ¿para qué? ¿Para qué estamos sometiéndonos a esta idea de evaluación? Y me parece que no hay una respuesta única. Es que esta respuesta va a variar según, no sé si mirar a cámara, mirarlos a ustedes. Sí, bueno, pero los que no estamos acostumbrados a hacer estrellas. Y ahí identifico yo en las discusiones que estamos teniendo que hay tres protagonistas, tres circunstancias en las que está sucediendo lo de la evaluación. Una es la actividad científica como tal. La segunda, el científico como individuo y protagonista de esa actividad. Y la tercera, que también aparece preocupada por la evolución, es el Estado, a partir de las políticas públicas. Y me parece que la respuesta no va a ser la misma a estos tres actores, pensemos por ahora como actores, si lo hiciéramos por qué evaluamos. Ni fue la misma en el tiempo. Me parece que también acá hay una condición histórica. La actividad científica siempre necesitó y tuvo que ver, se basó en la visión de sus pares, en la evaluación de pares. La actividad de compartir conocimiento científico viene desde las sociedades científicas y la construcción en ese lugar de compartir. Y cito esto de la historia para decir que también en ese momento histórico ni el Estado intervenía en lo que era la actividad científica y no existía el científico como una profesión. Era más bien una vocación, un arte, como podía ser compartido en la lógica de una actividad que solo los locos o los millonarios llevaban a cabo. Y esa visión tan cercana entre el arte y la actividad científica se sostuvo bastante en el tiempo. Y yo diría que a la salida de la Segunda Guerra Mundial es donde ocurre un primer cisma importante. Un cisma importante que lo veíamos ayer en la Declaración de Derechos Humanos. Todavía en ese momento, en la declaración, en el artículo 27, lo que llamamos el derecho a la ciencia, también es el derecho a la cultura o al artista. El mismo derecho plantea en una igualdad de situaciones a la actividad científica con la actividad cultural. Pero estaba ocurriendo un cambio, y el cambio era que empezaba a verse por primera vez el poder
no por primera vez, porque ya se intuía, pero muy explícitamente, el poder político de la ciencia para interceder y responder y dar respuestas, como fue en ese caso ganar la Segunda Guerra. Por la carrera en llegar, bueno, habrán visto, últimamente estuvo la película Oppenheimer, cuenta todo ese relato, ahí está implícita esta idea, pero hasta ese momento la política de ciencia, todavía ni hablar de tecnología o de innovación, no era una política pública, no estaba en las agendas de gobierno. El gobierno no era un protagonista activo desde, desde sus acciones en la intervención en el quehacer científico. La tecnología también tiene que ver con la capacidad de evaluación en estos tres actores. El sustento del conocimiento, la idea de la compartir el conocimiento en la comunidad científica, en un principio era una transmisión oral, luego fueron ensayos, libros, y más acá las revistas académicas con el famoso paper, pero en sustento papel. Nosotros necesitábamos tener un papel. Y el actor editorial también tiene una historia asociada a este sustrato de papel. Cuando veíamos las universidades haciendo sus publicaciones, y supongo que todavía seguirá estando, pero yo recuerdo haber estado en varios institutos que el instituto tenía su revista, y sobre todo con la idea de poder hacer los intercambios bibliotecarios, con la idea de poder acceder a otras revistas, y en ese caso no se podía pagar la suscripción, pero se hacía el intercambio de revistas, y entonces de esa manera uno accedía a cierto material. La importancia de la biblioteca como reservorio de ese elemento, de ese producto, déjenme ponerlo como producto. Y así llegamos a los 2000, al nuevo milenio. Y el nuevo milenio trajo la digitalización, la internet y la digitalización, y la posibilidad de ese cambio tecnológico de tener todo aquí y ahora. Y en ese aquí y ahora, el formato de compartir el conocimiento en las comunidades científicas y buscar de esa manera una evaluación, se modificó. Por lo tanto, la actividad científica entró en otra dinámica. La misma idea de seguir haciendo investigación, compartiendo con pares, pero con una capacidad de producir mucho más conocimiento velozmente y un cambio en el sustrato de algo físico a algo virtual. Déjenme saltar ahora al investigador. El investigador también tiene un cisma en aquel momento y se empiezan las discusiones del investigador como profesión, ya no como un arte o como una vocación libre. Y esa profesionalización de la actividad científica, hoy por hoy, además, se ve cada vez más consolidada en una lógica de un trabajador, ¿no? Si yo trajera acá a los próceres de la ciencia de hace 50 años atrás, Husserl, y yo le hablara del científico como trabajador, se indignaría. No estaría de acuerdo con esa noción. Y sin embargo, hoy hay una autopercepción de quien ejerce la actividad científica como un trabajo en regla y derecho. Las discusiones, no sé, en varios países se está dando la discusión de los beneficios sociales que no tiene un becario. ¿Y cómo puede ser que el becario trabaje durante varios años solo con su beca y no tiene una cobertura médica, no tiene un seguro de salud, no tiene un aporte jubilatorio, no tiene vacaciones? Está muy bien esa reflexión, pero es una reflexión que no viene del origen de la actividad. En la idea de un becario, nunca uno se lo imaginaba como un trabajador que tenía esos derechos adquiridos o esa posibilidad de pelear por esos derechos. Y lo mismo con un científico. Y por último, el gobierno interviniendo en esta faceta, en por qué invierte en ciencia, porque busca respuestas. Y porque busca alguna situación, porque busca una solución de mano de la ciencia a algunos problemas, porque encuentra que la ciencia le puede dar poder, en algún sentido también. Y por eso vuelvo a la pregunta, el para qué, la evaluación. Va a ser muy distinta la evaluación en cada uno de estos diferentes nodos, modos, abordajes, protagonistas.
Y lo vamos a ver que cambia a lo largo de la historia. Y en ese sentido es que por eso quería hacer hincapié un poco en la idea de cambio tecnológico y por qué ahora volvemos a hablar de ciencia abierta y la necesidad de repensar los sistemas de evaluación. Por lo menos desde ese lugar, desde UNESCO, estamos pensando toda la discusión esta de la evaluación nuevamente. Y si se quiere, por un segundo, desde la ciencia como instrumento de política, de cambio, de desarrollo, de potenciar sociedades con mayor bienestar y equidad. Y entonces ahí la preocupación de la evaluación desde la política es del resultado, el resultado que tenga esto, que no necesariamente puede o no estar alineada con la preocupación del trabajador científico individualmente en su progreso de carrera profesional, que va a ser evaluado con diferentes estándares y va a querer cumplir eso para poder seguir avanzando en su carrera y progresar en los escalafones propios de una carrera científica y de investigador, que al mismo tiempo pueden o no estar alineados con el concepto inicial de la ciencia por la generación de conocimiento por el conocimiento, y no con un fin último que es el que le pone la política a esa idea de hacer una investigación. En ese sentido, es que yo pienso que estos nuevos tecnologías que están modificando nuestra vida cotidiana, que nos hacen poder estar en este momento antes de la charla, por ejemplo, estar chateando con mi hijo de 12 años que está en Montevideo y que él me está contando lo que cocinó anoche y me manda su foto, y que entonces no nos damos cuenta, pero cómo eso modificó nuestra vida cotidianamente, mi pregunta, y se estudian esos fenómenos. Mi gran pregunta es, ¿por qué no estudiamos cómo eso está impactando en la manera de hacer ciencia? Y por lo tanto en la manera de evaluar ciencia. Y pequeñas reflexiones en ese sentido. La discusión del multilingüismo y la necesidad reivindicatoria de por qué tenemos que hablar en el inglés o publicar en inglés, y si eso es una barrera, no es una barrera, quién accede y cómo publicamos. La tecnología, esa discusión pronto la va a dejar obsoleta. Todo depende de cómo la apliquemos, pero las capacidades de las aplicaciones o desarrollos informáticos de traducción hoy están al alcance de la mano y mañana mucho más. Entonces, probablemente eso de alguna manera puesto en la cuestión académica haga obsoleto la discusión en este momento de la cuestión lingüística. El cambio de lógica. Y eso hace, déjenme usarlo como un ejemplo, la música. ¿Cómo se ganaban la música los músicos hace 3-4 siglos? Eran juglares, andaban por la calle, cantaban, ponían como muchos todavía lo hacen, a la gorra. Y luego pudieron, los que eran buenos, ir a un teatro y empezaron a estar en teatro y cobrar la entrada, y hasta que apareció el fonógrafo y apareció la posibilidad de grabarlos. Y ahí apareció toda la discusión de yo te grabo y quién se apropia de esa voz, si la plata va para la empresa o para quien lo tiene, o para quien produjo y grabó la situación. Y ahí hubo muchas circunstancias perversas, complicadas, en las cuales músicos murieron en la pobreza, siendo sin embargo muy famosos y muy exitosos, porque la compañía era quien hacía el negocio. Y todo esto fue avanzando hasta que apareció una nueva tecnología, con juicios millonarios, que permitía el acceso a la música sin pagar. Hoy todos debemos tener en el teléfono Spotify, por ejemplo, u otras plataformas, que fueron buscando los resquicios legales para poder compartir esa música sin necesariamente en principio pagarle ningún derecho al músico. Y el músico se tuvo que reinventar en la lógica de volver a seguir haciendo música. Esto quiere decir que se acabó la música, se acabó la profesión del músico, no. Pero fueron cambiando las tecnologías e incidiendo en la manera en la que esto se producía. Y esto lo estamos viendo también en el fenómeno editorial. Estamos viendo que antes uno compraba y necesitaba tener el libro, y lo que compraba era un producto, y hoy lo que nos están vendiendo es un servicio. No nos venden más un producto, nos venden una suscripción. Las editoriales se han convertido, las editoriales científicas, en grandes empresas con mejores márgenes de ganancias que las que tiene Amazon o Netflix,
que lo que venden es un servicio. Y entonces eso también hace una lógica muy distinta a entender ese fenómeno. Pero creo que centrarnos en la discusión de la editorial, que genera mucho ruido, es perdernos de vista, de vuelta, el para qué estamos evaluando la ciencia y cómo la vamos a evaluar. ¿Cómo nos va a impactar las nuevas tecnologías en el modo de hacer ciencia? Ya hay laboratorios en la nube. ¿Qué sería un laboratorio en la nube? Ustedes pueden acceder desde aquí, desde la Facultad de San Marcos, a los mejores laboratorios de Boston en un servicio tipo Amazon. De hecho, han contratado ex empleados de Amazon para el servicio de ese laboratorio. Uno manda la muestra, lo que quiere, la instrucción, paga con la tarjeta de crédito y el laboratorio hace el experimento por usted y le manda los resultados. Es un modo distinto de hacer ciencia. Ahora, las preguntas es, ¿cómo vamos a accionar ante eso? ¿Qué medidas vamos a tomar? Y por eso quiero volver a la discusión de qué estamos evaluando, porque el para qué define el cómo. Si tenemos claro para qué estamos evaluando, deberíamos entonces redefinir cómo lo vamos a hacer esa evaluación. Porque hoy lo que nos está pasando, y voy a simplificar mucho el análisis, es que finalmente la evaluación de lo que hace un científico lo estamos reduciendo a qué cantidad de publicaciones tiene, que por lo tanto estamos estimulando que lo haga en cierto tipo de publicaciones que en general están gobernadas por las agendas prioritarias de los países desarrollados. O sea, estamos tercerizando la capacidad de evaluar la calidad de lo que se produce en ciertas publicaciones que no necesariamente se vinculan o se orientan por las necesidades de investigación o de resolución de problemas que tienen nuestras sociedades ubicadas en terrenos muy lejanos a lo que se publica donde se publican, ya publicar, es decir, donde se editan digitalmente esas revistas. Entonces, de vuelta, ¿qué es lo que estamos buscando evaluar? ¿Con qué sentido? Y en esa evaluación, y en esa definición de qué es lo que estamos buscando evaluar, también me parece que sería interesante distinguir, en función de cómo vamos a financiar esa investigación, si es la carrera individual de un profesional de la ciencia o si es la búsqueda de resultados del conocimiento científico que nos den respuestas. 5 minutos, bueno, mucho menos, pues ya estoy medio terminando. ¿Tiene sentido seguir haciendo evaluaciones solo en cabeza de un investigador? ¿Cuánto le estamos sobrecargando y exigiendo al investigador cada vez más para esas evaluaciones individuales? Que es donde aparecen además los reclamos de trabajo cada vez más precarizado también, porque el investigador cada vez gana menos, pero al mismo tiempo se le exige que haga más actividades. Porque es sometido a esa evaluación por la cual después garantiza o no la continuidad de su carrera y de su ingreso futuro. Los incentivos, ¿dónde están puestos los incentivos? O deberíamos empezar a pensar en complementar esas evaluaciones con evaluaciones de grupos de investigación, donde uno pueda evaluar en el grupo de investigación diferentes cualidades que no necesariamente tiene que reunir un solo investigador, desde cualidades de divulgación, cualidades de curaduría de datos, de producción de datos, de procesamiento de esa información luego publicable y analizada, de diversidad de equipos, cómo se conforman. Todas variables que han ido sumándose y apareciendo como lo que consigna lo que es una buena forma de hacer ciencia, pero que han ido recayendo también en la evaluación individual y no de grupo y de equipo, para potenciar esa capacidad de investigación. Y si además ahora estamos abriendo la ciencia y lo que estamos pidiendo es que no solo las publicaciones, sino que los datos que se recolectan se compartan en un reservorio
y que se establezcan mecanismos de compartir grandes equipos y análisis, y lo que uno buscaría, en teoría, porque donde uno visibiliza que va la ciencia, es hacia trabajos de equipos y de conjunto. Bueno, ¿cómo eso lo traducimos en una evaluación? ¿Cómo podemos saber que los resultados que van a llegar corresponden a esos cambios que estamos teniendo de objetivos de política o de objetivos de resultado acompañados de un cambio de realidad de tecnología? Como decía al principio, es una reflexión en la que no tengo respuestas. Tengo preguntas que me van surgiendo en tratar de imaginar las diferentes variables que debemos tener en cuenta en la ecuación que se va conformando en la evaluación de la ciencia. Bueno, buenas tardes a todos, a todas, otra vez. Es un placer compartir este panel de la tarde, este anteúltimo panel de esta jornada de trabajo tan intensa, de discusión. Mi presentación va a ser eje en tres dimensiones. En particular, lo que quería compartir con ustedes es que esta discusión sobre la evaluación académica, sobre la transformación de la evaluación académica, digamos, tiene también toda una discusión a nivel global, ¿no? Hoy hicimos mucho foco en el caso de Perú, con mucha pertinencia, y ese fue uno de los objetivos de este encuentro, pero también entender que mucho del malestar que circuló hoy acá en torno a la evaluación, digamos, tiene un mayor alcance a nivel global, a nivel regional, por supuesto, y también hay distintas, digamos, intentos de reforma, que va a ser el tercer eje que voy a trabajar, desde las políticas gubernamentales nacionales. Entonces, en síntesis, esto, plantear cómo en la discusión de la evaluación académica internacional se plantean algunas cuestiones comunes y otras divergentes en torno a esta problemática. Reforzar algunas cuestiones a nivel regional que Perú comparte, digamos, con otros sistemas de evaluación de la región, y después sí quería traer, digamos, algunas innovaciones, reformas más acotadas que algunos organismos de ciencia y tecnología en la región están implementando, también para dar, digamos, alguna suerte de panorama, que hay múltiples caminos de reforma de la evaluación, pero sí ya hay varios, digamos, intentos, iniciativas de reforma en curso. Entonces, con respecto al primer punto, el panorama más de la conversación internacional con respecto a la evaluación, la transformación de la evaluación académica, podemos decir que en los últimos 10 años, desde la publicación de la Declaración de San Francisco sobre evaluación de la investigación, que fue en 2013, por una asociación de biología norteamericana, esa primera declaración fue pionera, inaugural, en todo un movimiento de reforma evaluativa que a lo largo de estos 10 últimos años ha producido más de 20 declaraciones, manifiestos, informes internacionales para modificar esto que hoy conversábamos acá. Brevemente, ¿qué dice DORA, como más comúnmente se conoce esta declaración? Dice que hay una necesidad de transformar a nivel global los sistemas de evaluación para que la evaluación cuantitativa respalde la valoración cualitativa realizada por especialistas y que el desempeño académico sea medido de acuerdo a las misiones definidas por las propias instituciones, ¿no? O sea, esto es uno de los principios de la declaración de DORA. Como decía antes, después han habido distintos manifiestos, como por ejemplo el manifiesto de Leiden también, que se pronuncia también a favor de distanciarse de todo lo que hablamos hoy aquí, ¿no? De esos indicadores cuantitativos, de cómo implementar la evaluación con el fortalecimiento de la evaluación de pares, de la transparencia de esos procesos, entre otras cuestiones. Y algo que nombraban en el panel anterior, en los últimos 2 años, incluso la Unión Europea ha desarrollado una coalición para el avance de la evaluación de la investigación que se llama COARA, ¿no? Que es una red
es una red europea que congrega universidades, organismos de ciencia y tecnología, editores, también para producir una transformación en este sentido de la evaluación. A nivel de país, podemos decir que varios países, no solo europeos, también, por ejemplo, en el caso de China, que venimos siguiendo desde el FOLEC con bastante atención, han implementado reformas en los sistemas de evaluación, en varios casos incorporando a sus sistemas digitales o sus sistemas de información en ciencia y tecnología, la autorrepresentación narrativa de las trayectorias profesionales, es decir, un apartado donde las y los investigadores puedan hacer un resumen narrativo de lo más destacado y autopercibido, ¿no?, de lo más destacado de su trayectoria al presentarse a subsidios, a convocatorias para subsidios de investigación o para al presentarse a la promoción de la carrera. Entonces, como decía antes, lo que se trata es, por un lado, atender a los problemas de sobrecarga que tienen los sistemas de evaluación a nivel global de la investigación. Ahí también se nutren de distintos dispositivos de automatización que complementan o que tratan de descargar justamente el gran trabajo de evaluación para, digamos, una parte de ese trabajo para poder profundizar más cualitativamente en el análisis de las propuestas, de las trayectorias. Bueno, este entonces es alguno de, hay muchísimas otras, digamos, iniciativas y distintos aspectos en los que podemos focalizar, pero es importante entender que justamente como la ciencia es un fenómeno global y aquí vimos que, digamos, América Latina está atravesada, ¿no?, por estas por estas racionalidades también del norte, es importante entender que estamos en un momento clave de la agenda internacional de los organismos de ciencia, donde esta cuestión ha cobrado mucho protagonismo. Podemos decir que a nivel regional, quiero sintetizar algunas cuestiones, es interesante que nuestra región tiene muchas potencialidades, digamos, para generar estas reformas y varios obstáculos, como ya hemos visto a lo largo de estas dos jornadas, ¿no? Entonces, entre las potencialidades, podríamos decir que, bueno, que hay una adopción de prácticas evaluativas por parte de muchos de los países de la región en las últimas tres décadas. Eso ha permitido, en algún sentido, aunque con muchas distorsiones, como ya hemos visto acá, un análisis comparado, digamos, por países. Vimos que hay un fuerte liderazgo universitario del acceso abierto como bien común, no comercial. También las compañeras antes presentaron justamente todo lo que son los repositorios, los nodos nacionales de repositorios de organismos de ciencia y tecnología que están interconectados en esta red federada de la referencia, que generan datos sobre la producción. Vimos que, como en el caso de Perú, que ha sido pionera con su normativa en torno a acceso abierto, desde ese año, desde 2013 en adelante, varios países se han sumado a regular, ¿sí?, el acceso abierto, los datos abiertos de investigación, más recientemente Colombia siendo pionera en una regulación más completa de varios componentes de la ciencia abierta, pero como también sabemos, todo eso está en proceso de adecuación, ¿no? Y hay países que van más avanzados en adecuar la normativa con sus sistemas de evaluación, con sus universidades, y otros que todavía, digamos, están sumándose a ese movimiento de adecuar las normativas tan pioneras con prácticas en curso, digamos, que respondan a esos criterios. Y por otra parte, algo que se menciona acá es, bueno, el dinamismo que tiene justamente en el ámbito privilegiado de las universidades todo lo que tiene que ver con las actividades de extensión, con la coproducción de conocimientos con las comunidades, todo lo que el dinamismo que tiene la extensión, la ciencia ciudadana en América Latina, y digamos que es mucho más anterior a la declaración de UNESCO de 2021, que la reposiciona, que la rescata, que la valoriza, pero que justamente América Latina, digamos, tiene décadas de trayectoria en esas actividades, aunque no reconocidas o no tan bien reconocidas por los sistemas de evaluación.
Entonces, los obstáculos, bueno, ya lo sabemos, voy a ir muy rápido, pero quiero hacer foco en uno en especialmente. Uno es la fragmentación que tienen los sistemas de evaluación en nuestra región. Como vimos en el caso de Perú, pero no es propio del Perú, es de muchos otros países de la región, hay, digamos, al menos, digamos, una fragmentación entre las formas de evaluación en la universidad y en los organismos de ciencia y tecnología, eso por país. Después hay diferencias entre los países. Tenemos más de 10 países que cuentan con diversos sistemas de categorización de investigadores. Un poco hoy en la charla con los colegas nos íbamos contando las innovaciones y los avances y retrocesos en esos sistemas de categorización. Hay más de 17 agencias de evaluación de la educación superior con mecanismos obligatorios, voluntarios. O sea, hay una gran fragmentación para generar un movimiento de reforma común. Desde FOLEC la idea no es que todos debemos aplicar en todos los países un único proceso de reforma, todo lo contrario, sino que la declaración que, de la cual estuvimos hablando a lo largo de estos dos días y que ustedes tienen ahí disponible el material de la declaración, procura que podamos consensuar algunos principios comunes, ¿sí? Algo, como los que mencionamos aquí, este distanciamiento de las métricas cuantitativas producidas, digamos, en los circuitos del norte global, entre otros, pero que sí podamos consensuar como región algunos principios orientativos para generar desde diseños más locales en nuestras universidades, en nuestros sistemas de ciencia y tecnología, las transformaciones necesarias de acuerdo a la trayectoria que ha tenido la ciencia, la investigación, la docencia, la extensión en cada uno de nuestros países. Entonces, una cuestión que me parece central es que para poder innovar o generar reformas en la evaluación, un punto clave es fortalecer los sistemas de información, ¿sí? De la producción en ciencia y tecnología de nuestros países. En la discusión global de reforma de evaluación, lo que escuchamos muchas veces es que, bueno, que digamos, los países centrales han caído en estas métricas irresponsables, pero que tienen sistemas de información mucho más sólidos para generar innovaciones. Entonces ahora nosotros tenemos el problema de que tenemos las métricas irresponsables y no tenemos margen para generar innovación. Esa es un poco la lectura que ellos hacen hoy. Ellos pueden incluir currículums narrativos porque sus sistemas, entre otros los CRIS, sus sistemas curriculares les permiten hacer algunos ejercicios de exploración de cambio. Sin embargo, la alta fragmentación de nuestros países en torno a la información en ciencia y tecnología nos ata, ¿sí?, a esa simplificación, esa reducción de los indicadores más homogeneizantes, dominantes del norte global. Entonces, para fortalecer los sistemas de información curricular, conversábamos antes con las colegas, es imprescindible el trabajo que viene haciendo la referencia, ¿no?, esta red de nodos de información en ciencia y tecnología por país, poder fortalecer, poder hacer una curaduría de los datos que vienen haciendo de manera excelente, digamos, para tener desde los repositorios regionales una información más precisa de la producción, con todas las limitaciones que antes se manifestaron, pero en un camino hacia la búsqueda de que los repositorios puedan ser también una fuente a futuro de información confiable para nutrir una evaluación más diversa. Y otra alternativa son toda la serie de los CRIS, ¿no?, que son los sistemas curriculares de información en ciencia y tecnología que vienen implementando distintos países. Perú lo tiene, ¿no? Recién los colegas me decían que hay otros países como Panamá, Centroamérica, hay una iniciativa en Centroamérica de avanzar con los CRIS, Brasil lo viene haciendo. No sé si off the record, no voy a mirar a nadie, creo que Colombia también estaría por ese camino. Gracias, Gabriel, por el dato. Es decir, que todo esto que fuimos hablando está ligado a que para mejorar la evaluación, para innovar, para salirnos de esos indicadores, necesitamos mejorar interoperabilizar, digamos, curar esos datos que tenemos alojados en los sistemas nacionales de ciencia y tecnología. Entonces, en ese sentido, vuelvo al FOLEC.
en el marco de estos tres últimos años han producido distintos documentos. Uno de ellos tiene que ver con los CRIS, que procuramos poder renovar con la discusión más actual próximamente, con todo lo que tiene que ver con la promoción de las revistas nacionales, o sea, cómo como región pensar la promoción y el fortalecimiento desde los procesos de evaluación de nuestras revistas. También se llevó a cabo una consulta regional de la evaluación de pares en la que participaron algunos de los expositores que estuvieron en estos días aquí. Una consulta regional sobre cuáles eran las debilidades y las potencialidades de la evaluación de pares en los procesos de revistas. Es otro material que es una reflexión desde la región, desde nuestras problemáticas. Bueno, entre otras cuestiones e informes que ustedes van a tener ahí en el sitio de Claxo. Solo queremos comentarles que la declaración tiene, bueno, más de 300 adhesiones, pero es interesante ver quiénes adhirieron, ¿no? Más de la mitad de los adherentes son universidades, centros de investigación y academias, ¿no? Los adherentes muestran quiénes son los sectores más preocupados en esta temática. La segunda cantidad de adhesión se la llevan todo lo que son las revistas científicas, o sea, editoras y editores están claramente movilizados por esta temática. En tercer lugar tenemos los repositorios institucionales, o sea, un poco todos los actores que reunimos hoy en estas dos jornadas de congreso son los que han adherido, han participado de esta declaración del FOLEC, los estudiantes también, y que están, digamos, directamente afectados, movilizados, en esta cuestión. Entonces, solo a nivel de iniciativas y ejercicios de evaluación responsable de la investigación. Tres minutos te voy a decir, pero sé que está cerrando. No estaba cerrando, pero bueno. Pero lo voy a hacer. Entonces, solo algunas cuestiones muy rápidamente de los casos. Por ejemplo, en el caso de Argentina, hace unos años el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, creó una resolución especial para las ciencias sociales y humanas en la que ubica a Cielo, Redalic y Latindex Catálogo en los primeros cuartiles, ¿sí?, junto con revistas internacionales para evaluar la producción de sus investigadores, solo en el área de ciencias sociales. Esa resolución está en revisión, hay un grupo que está particularmente, el CSIC, que está trabajando para ampliarla, para mejorar, digamos, justamente ampliarla y mejorar algunas inconsistencias que había allí en la primera normativa. También desde la agencia, digamos, de promoción principal de la promoción de la investigación en Argentina, la agencia I+D+I, se ha logrado incorporar recientemente en los llamados para convocatorias de financiamiento de investigación la obligación, de acuerdo a la ley vigente, de hacer el depósito de toda publicación, resultado de investigación, luego que se cumple el embargo, digamos, por las revistas, en los repositorios institucionales nacionales. O sea, es una cláusula al momento de pedir, digamos, un subsidio o presentarse una convocatoria de subsidio de investigación. En Brasil, es interesante que hay un grupo del IBIC trabajando y ya publicado, ha trabajado en una matriz de indicadores de naturaleza más cualitativa para evaluar propuestas de ciencia ciudadana. Es una herramienta que el IBIC ha creado para justamente poder nutrir, poder apoyar procesos de selección desde los organismos de ciencia y tecnología de propuestas de investigación orientadas a la colaboración con la ciudadanía. Y bueno, además sabemos, digamos, que hay un grupo trabajando el proyecto Métricas, en métricas alternativas también de evaluación para el caso de Brasil. Y solo para ir cerrando, quería comentar en el caso de Colombia, bueno, la iniciativa de la Asociación Colombiana de Universidades, ASCUM, de la Asociación de Editores, de Editoriales Universitarias de Colombia, CEUC, la Asociación Colombiana de Gestión y Administración, COREMA, de la Investigación, entre otros, el COLAB, bueno, publicaron, son informes, digamos, que contribuyen a intervenir en la política pública y que colaboraron, digamos, con un informe específico para
producir, digamos, métricas alternativas para establecer una hoja de ruta para la evaluación y medición de la investigación, perdón, que reconozca en Colombia distintos contextos, distintos criterios en la selección de indicadores, sus alcances y limitaciones para modificar el sistema de evaluación en curso. Son algunos, digamos, pequeños pasos. Hay muchos otros más, es muy dinámico todo el campo, digamos, de las reformas evaluativas, pero son algunos ejemplos de pasos concretos de transformaciones situadas que han dado organismos de ciencia y tecnología en la región. Y estoy cerrando, Pablo. Bueno. Bueno, esto, solo pensar en que las transformaciones que todos y todas queremos y que venimos discutiendo aquí tienen que ser esto, en un diálogo en estos tres planos, ¿no? Hay que dialogar en un plano global, en un plano regional, por eso esta reunión aquí, tenemos puntos de convergencia, tenemos capacidad de construir cooperaciones en términos de infraestructuras, de políticas, y también pensar en que no todos los diseños son iguales para todos los países ni las instituciones, también hay especificidades, particularidades en la implementación de la ciencia abierta, del acceso abierto y de la evaluación responsable, que sí tienen que recoger, digamos, algunas de las cuestiones que se plantearon hoy aquí, por ejemplo, para el caso de Perú, y de la misma manera en los otros países. En definitiva, para lograr eso necesitamos reformas que sean participativas, que estén situadas, y estos foros, estos seminarios, bueno, lo que procuran ser, son generar experiencias, aprendizajes y también poder avanzar sobre laboratorios más transformativos, ¿sí? Poder empezar a trabajar sobre dimensiones más concretas de la evaluación y generar estas reuniones regionales para pensar, digamos, de manera más colaborativa y en términos de laboratorios de política, reformas específicas. Eso es todo, muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Bueno, mi aporte va a ser, de alguna manera, como terminaba recién la expositora, mi idea es, a partir de esta discusión más global que se está dando en América Latina y en el mundo, y son procesos y tendencias que de alguna manera nos van informando, van generando un clima intelectual, pero en concreto en cada país, en cada institución, esto se aplica en función de las relaciones de fuerza, de las situaciones concretas, de las situaciones políticas. No hay un mandato y hay algo que se va aplicando, sino que justamente es el juego interno de las instituciones en situaciones y en ventanas de oportunidades, como dicen los políticos, donde opera de alguna manera estas transformaciones. Entonces, yo lo que voy a hacer brevemente es contarle cómo hicimos un proceso de reforma del sistema evaluativo en la Facultad de Ciencias Sociales, en que alberga un conjunto de disciplinas de ciencias sociales vinculadas a la sociología, a la ciencia política, trabajo social, antropología, historia económica, etc. Hay varias disciplinas. ¿Por qué esto? Porque también yo, esta cuestión de la evaluación y los sistemas de evaluación, nosotros tenemos que hacer mucha fuerza en la discusión específica de las ciencias sociales y las divergencias, para ponernos bien de alguna, porque hay tanta heterogeneidad en las ciencias sociales que a veces queda muy oculta frente a los otros debates. Y nosotros, nuestra responsabilidad como cientistas es poner en juego esa diversidad de las ciencias sociales que no es muy, muy bien aceptada y muy poco entendida por el resto de los cientistas sociales. Entonces, y una particularidad que también tienen las ciencias sociales es que la mayoría de las investigaciones en ciencias sociales se hacen en universidades. Eso es importante también. Porque nosotros, cuando pensamos sistemas nacionales de evaluación, pensamos científicos financiados por los sistemas nacionales en ciencias básicas, tecnología, pero en ciencias sociales, al menos en el Uruguay, el 90% o 95% de las investigaciones que se hacen en universidades y el 90% en universidades públicas. Por tanto, cuando vamos a hacer un sistema de evaluación de investigadores, tenemos que pensar justamente en el marco institucional en donde se enraiza esa práctica. Por tanto, no le podemos pedir a esa práctica investigativa
criterios o miradas de centros de investigación no universitarios, que hay muchos y aportan mucho, pero es otro. O sea, entonces, no ese, eso es una primera advertencia sobre la universalización de los sistemas. Creo que eso es un elemento a respetar, es una diversidad a reclamar. ¿Desde dónde se hace investigación el investigador? No el sistema no lo tiene que homogeneizar, al contrario, tiene que tener una ventana para ver dónde lo hace. La institución y la forma en que la institución encara la investigación es muy importante. No, eso me parece que es... ¿Por qué voy a esto? Porque esta experiencia que hicimos en Ciencias Sociales, para empezar, teníamos de la vieja tradición de la evaluación de hecho, o sea, lo bueno queda y lo malo, no hay una evaluación explícita, ¿no? De los años anteriores, donde básicamente había una ética de producción muy fuerte, eran pocos investigadores y básicamente era una cuestión de pares y no había un sistema de evaluación. Después, que de alguna manera se planteaba también como un modelo, después el modelo más que criticamos nosotros y también el modelo de la reforma. Había como tres grandes corrientes, diversidades sobre cómo había que evaluar. Pero lo primero que nos permitió avanzar en un proceso común y consensuado fue establecer cuáles eran las finalidades. Porque me parece que en la cuestión de las finalidades es donde se juega el sistema de evaluación. Porque después lo demás es hacer juicios de valor sobre en base a eso, con un sistema, con instrumentos que construyen información. Pero entonces, nos pusimos de acuerdo básicamente en cuatro o cinco elementos que hacían a la finalidad. La primera, bueno, es fortalecer la calidad del conocimiento que estamos produciendo. La segunda era la relevancia social, la diversidad, la integralidad y la equidad. Entonces, y fortalecer los procesos colectivos. Eso, de alguna manera, teníamos que evaluar para contribuir a eso. O sea, tenían que ser instrumentos que guiaran al colectivo de investigadores a generar conocimiento, fortalecer la calidad del conocimiento, estudiar cosas relevantes, generar, dar espacio a la diversidad, generar que no se generan desigualdades entre los investigadores de edad, de sexo, etc. De género, la integralidad de las funciones y la fortaleza de las cuestiones colectivas. Una vez que construimos o acordamos, pusimos en blanco y negro esas finalidades, entonces ahí de alguna manera estuvimos en condiciones de empezar un proceso siempre centrado en la evaluación de pares. Si no hay evaluación de pares, no hay evaluación legítima, desde alguna manera, para la ciencia social. Me parece que eso tiene que también ser un elemento central. La evaluación de pares me parece que es el único instrumento que nos puede permitir una evaluación para efectivamente hacer investigación de calidad. Y que no surjan todas las discusiones y todas las desviaciones que aparecieron en las exposiciones, ¿verdad? Entonces, en base a esas finalidades, que claro, esto se da en un proceso donde confrontan diferentes disciplinas, diferentes métodos, diferentes formas de construir la realidad, diferentes teorías sociales. O sea, hay una heterogeneidad importante que, sobre todo, me parece que lleva tiempo y legitimación de estas discusiones, y ahí es donde me parece que juega un rol muy importante todo el trabajo internacional que se hace en torno a los debates de los sistemas de evaluación. Es ahí donde uno, de alguna manera, en esas instancias, es donde ahí se ve respaldado, ve fortalecidos sus argumentos, y eso me parece que es un gran tesoro para los que queremos realmente transformar los sistemas de evaluación en este sentido, contar cuando vamos a negociar en cada institución, en cada lugar, con este bagaje, ¿verdad? Y estas experiencias, es ahí donde me parece que eso importa. Pero para poder avanzar en esa transformación, había que tener dos o tres elementos que me parece que fueron importantes y son muy sencillos y muy compartidos por todos. Pero uno me parece que necesitamos generar mediciones. Tiene que haber una medición. Tiene que haber una métrica. La otra, que la evaluación es un juicio informado. Entonces, la métrica sirve para informar, no es el juicio. Es el principio de la evaluación. Entonces, los juicios son la evaluación propiamente, una evaluación informada.
Entonces, ese camino nos lleva claramente a que hay una fase cualitativa y una fase cuantitativa. La determinante es la cualitativa, no la cuantitativa. La cuantitativa informa después el juicio cualitativo. Entonces, por ahí me parece que ese también es otro punto de acuerdo central, que no hay ni... Y la otro, el otro, que es el más importante, es cómo se construye esa medición. Todos los que venimos de ciencias sociales sabemos que medir es construir realidad. Y por tanto, tenemos que consensuar qué realidad queremos construir. Ese camino nos llevó a casi... Por naturaleza, es como se hace habitualmente, determinar primero que esa medición tiene que recoger todo el desempeño de un investigador. Y esos desempeños podían dimensionarse en cuatro espacios claros para dar lugar a la medición de la integralidad tan sentida en la base del acuerdo. Uno era la investigación, otro la docencia, otro la gestión y otro el relacionamiento con el medio. Los cuatro dimensiones... ¿Qué? ¿Verdad? Eso nos permite un primer acuerdo de dónde vamos a ir a construir y a ver el desempeño. Después podemos discutir, observar, medir, pesar, ¿no?, las diferentes dimensiones. Pero llegar a esas cuatro dimensiones ya nos da, es un avance sustantivo. Sobre todo, porque me acuerdo con los compañeros de trabajo social, que se incluyera vinculación con el medio y extensión, fue un logro enorme, enorme. Porque no existía esa dimensión del desempeño. Y el otro punto, además de medir la integralidad a partir de estos cuatro focos, el otro era, bueno, ¿dónde íbamos a observar el desempeño de cada una de esas? ¿Cómo íbamos a operacionalizar esas cuatro dimensiones? Y ahí es donde yo creo que operó en lo que me parece que es de alguna manera lo más transparente, lo más ¿cómo decirlo? Lo más democrático de alguna manera. Hicimos un camino inductivo. Incluimos todo lo que la gente quería incluir como actividad de su desempeño. Entonces, eso nos permite un abanico, era como decía la categoría de producción de productos científicos que hoy nos planteaban de mañana, que ahí, ¿no?, como eso se ha abierto. Entonces, de alguna manera eso nos generó que para cada una de esas dimensiones construimos algo así como, no me acuerdo, pero 50 o 60 indicadores en cada una, de lo que eran los indicadores de lo que íbamos a medir sobre el desempeño de la educación, de la enseñanza. Eso nos permite, de alguna manera, entender el mundo cuantificable que podemos utilizar. Todo lo que estaba. Claro, después vamos a hablar de los, no creo que me dé el tiempo, pero de los sistemas de información que se necesitan para eso. Estamos hablando de un universo pequeño, ¿no? Pero entonces, el debate de las comisiones que trabajaron sobre esto, que eran comisiones amplias, pero no eran amplias, después se puso a referéndum del colectivo, empezó a trabajar sobre simplificar esas mediciones. Cinco minutos. Uy, que hablé mucho ya, perdón. Yo quería hablar 10, perdón. Entonces, lo que me parece importante es que llegamos a la posibilidad de una cuantificación donde las actividades de investigación las relevamos con 31 indicadores. Y como me quedan 5 minutos, no voy a avanzar. Las de enseñanza con 15, la de extensión con 15 indicadores y la de gestión con 15 indicadores. Pero esos indicadores que van desde la producción de un libro, obviamente, a la producción de a los libros indexados, a los artículos indexados, todas de alguna manera pudieron incluirse bajo el principio de que era lo importante, eran mínimos para lograr la integralidad. No hay ninguno que excluya a otro. No hay ninguna obligación de hacer ninguna de estas 95 actividades. Solo hay que hacer mínimos en cada uno de ellos. Entonces, a partir de esa flexibilización, nosotros hoy podemos de alguna manera convivir de manera razonable y promover la calidad de lo que nosotros hacemos en función de lo que nosotros creemos, y este mecanismo nos permite hacerlo con libros, como mucha gente hace,
produce libros, produce tesis, y otros, otros producen artículos arbitrados para las, los cuarteles más altos de las revistas indexadas. Entonces, no predomina de alguna manera ninguna visión. Tenemos una construcción colectiva que nos permite también integrar la diversidad a la evaluación. Y creo que con esa mirada de integrar todas las formas de hacer ciencias en ciencias sociales, es que tenemos que transformar encarar los sistemas de reforma de evaluación, y que me parece que para que todos estos principios generales hagan carne tenemos que efectivamente trabajar, insisto con lo que decía anoche, como colectivo de cientistas sociales en cada país, en cada lugar, para ir impulsando estas reformas en nuestros lugares y con esta amplitud. Perdón. Muchas gracias, Alberto, muchas gracias, Guillermo, gracias, Laura. Entonces, ahora, si les parece, hay unos 15 minutos aproximadamente para preguntas, comentarios y para ampliar esta conversación a las y los presentes. Así que se pueden ir apuntando. Aquí, Gabriel, primera pregunta, comentario, entonces. Gracias. Muchas gracias por las presentaciones. Alberto, tengo muchas dudas, pues me gusta mucho lo que están haciendo, pero quisiera conocer más. El propósito de crear un modelo propio de evaluación, ¿se ve reflejado en algún tipo de búsqueda, algún incentivo o ese contestar algún modelo que existe? Bueno, eso en particular. Y Laura, quería también preguntarle algo sobre pues Laura tiene el panorama general de toda la evaluación. Ayer y esta mañana hablábamos de escenarios muy dramáticos, complicados. ¿Cómo la evaluación está previendo algo de estos escenarios, de lo que has visto? ¿Hay alguna forma de porque pareciera más positivo, pues como este otro escenario? O sea, sí se están preocupando, están haciendo cambios, pero bueno, en ese contraste, ¿qué percepción tienes o qué opinas sobre eso? Gracias. Buenísimo, vamos a seguir. Sí, ahí está Bianca, por allá, ella, y si hay otra mano también, otra pregunta. Gracias. Dos comentarios y una pregunta, rapidito. Me pareció una mesa muy interesante y me provoca mucho también varias reflexiones. La primera, sobre lo que compartió Guillermo, me hizo pensar mucho en la historia de cómo el trabajo científico se convierte en una, la profesionalización lo convierte en una profesión, y entonces está pasando una serie de efectos no esperados, por no decir perversos, que también la vemos en otras profesiones, ¿no? Pienso, por ejemplo, en las artes, que están pasando por la misma situación y que seguramente también estarán debatiendo sobre cómo se evalúa, ¿no? Un profesional de alguna profesión, de alguna disciplina artística, cómo se le evalúa, cómo se le dan puntos, cómo se le dan estímulos, etcétera, ¿no? Por ahí nada más la reflexión, que me parece que es una dinámica de la profesionalización que resulta así bastante perversa, ¿no? Por otro lado, de lo que comentaba Laura, también me pareció muy invitadora no olvidar que la universidad pública en América Latina, desde su creación, desde 1918, Córdoba, se plantea como una especificidad de América Latina la tercera función sustantiva, que es sustantiva, tiene tanto peso como las otras dos y sin embargo no tiene los mismos puntajes en la evaluación académica, ¿no? Ahí hay un punto de reflexión que me parece que nos separa de otros contextos y que entonces la transformación de la evaluación académica tendría que pensarlo, ¿no? Para no olvidar la orientación de la universidad, ¿no? Y una pregunta, esa sí es pregunta. ¿En qué medida la evaluación académica, estas reflexiones sobre cómo transformar la evaluación académica se están pensando también a partir de un contexto en el que las inequidades de género requieren forzosamente de pensar, por ejemplo,
en las variables de la interseccionalidad, por ejemplo, en el trabajo doméstico, en la dimensión de la domesticidad, que tiene un impacto innegable en la vida de las personas cruzadas por los mandatos de género y que no están consideradas dentro de la evaluación académica. Entonces, ¿en qué medida esta reflexión es parte de, o debería, bueno, debería ser parte de, pero se genera entonces una discusión que permita ir en ese sentido hacia una transformación de la evaluación que beneficie y que mejore el suelo, ¿no?, para todos y todas los que participamos en este sistema? Gracias. Excelente. Si hay alguna otra pregunta, aquí, y entonces hacemos una primera ronda, si hay lugar para una segunda, mejor, pero si no, aquí hay una pregunta más, entonces. El compañero de Puno, ¿verdad? Bien, buenas tardes a cada uno de los ponentes. Interesante reflexión. La pregunta que tengo es sobre la evaluación académica, es decir, cómo conectamos con currículos que se trabaja en la actualidad. Por ejemplo, muchas universidades están orientadas en base a competencias, es decir, formar al estudiante en saber hacer, pero la medición que se hace es en torno a ciertos referentes, como por ejemplo los grupos de interés. Entonces, para poder cualificar la enseñanza, primero tendríamos que diagnosticar cuáles son los intereses de ciertos sectores que son referentes o empleadores de nuestros egresados. Pero resulta que también ahora hay una corriente de pensamiento en que con la inteligencia artificial, por ejemplo, los currículos, como tienen una vigencia de 5 años, e incluso más años algunos, esos referentes van perdiendo de vigencia porque a la semana o al mes ya las cosas han cambiado radicalmente. Entonces, lo que estamos formando, lo que estamos enseñando es para que busquen empleo para nuestros egresados, pero no para generar quizás nuevas propuestas o innovadoras, emprendedores. Entonces, ¿cuál debe ser, digamos, la orientación que conecte con la producción científica, conocimiento y la evaluación académica? Muchas gracias. Excelente. A ver, hay ahí una pregunta más, que podemos hacer una cuarta, y ahí sí le damos la palabra a los tres. Buenas tardes, ¿qué tal? Douglas Romero, de Trabajo Social. Sí, me gustaría saber si en todas estas experiencias que han tenido han considerado o ya han abordado el tema del idioma, que el tema del idioma actualmente, digamos, juega un papel significativo para el tema de las menciones y, digamos, es un reto. Yo sé que este es un proceso, es largo. Entonces, ¿cómo han considerado este reto? Porque, por ejemplo, escribir en quechua, posiblemente a nivel nacional, incluso a nivel de Perú, por ejemplo, tendría dificultades, no digamos a nivel internacional, ¿no? Gracias. Buenísimo, vamos a dar unos 2 minutos a cada uno para que puedan hacer una síntesis de las respuestas, bueno, o de los comentarios que suscitaron estas preguntas, y si hay tiempo hacemos una segunda ronda, y si no, daremos paso a la siguiente dinámica. Si quieren en el mismo orden o quieren que empiece Laura, entonces empieza Laura, Alberto y cierra Guillermo, no sé, él propuso hacer ese orden. ¿Sí? ¿Te parece bien, Laura? Bueno, rápidamente al contesto algunas de las preguntas. Lo que planteaba Gabriel de los escenarios críticos, bueno, hay dos planos, ¿no? El escenario crítico político, que es más complejo, pero voy a tratar de sintetizar algunas cuestiones. En general, lo que se observa con el trabajo que venimos haciendo desde FOLEC con organismos de ciencia y tecnología es una apertura al diálogo de las reformas. Lo que en algunos casos sucede es que hay falta de recursos para implementarlas, sobre todo lo que tiene que ver con los sistemas de información científica. O sea, muchos representantes de organismos lo que nos dicen es que no tendrían problema en cambiar, digamos, algunos sistemas de evaluación, pero no tienen, digamos, la infraestructura necesaria para hacerlo en este momento. Entonces, hay cierta simplificación en el uso
de estas métricas distorsivas, estandarizadas, y por eso recurren a ellas, ¿no? Entonces, ahí por eso la necesidad de crear una alianza regional más cooperativa, federativa, que pueda crear nuevas fuentes de información científica, nuevas o fortalecer las ya existentes, ampliando esos datos. Entonces, en otros casos notamos deficiencias en las capacidades técnicas, ¿no? Tampoco la evaluación es un tema en la agenda de los organismos, pero es un tema con muchísimos otros más en disputa. Entonces también las capacidades técnicas son más acotadas. Esto más desde un plano institucional, ¿no? Pero por supuesto que hablamos muchas cosas antes, pero los escenarios dramáticos más amplios, sin duda la evaluación, las reformas de evaluación son reformas a largo plazo, son de largo aliento. Entonces ahí requieren de cierta estabilidad institucional, que no siempre la tenemos en nuestros países, para justamente institucionalizar y luego consolidar cambios en esa evaluación, ¿no? Entonces, ahí tenemos varios obstáculos en los escenarios actuales, y diría que una última cuestión crítica es la resistencia de algunas comunidades científicas, ¿no? más al nivel de las disciplinas. Algunas comunidades científicas que están más arraigadas en estos indicadores, que se identifican más con la idea de excelencia y no de calidad, planteada para sus comunidades desde estos instrumentos de evaluación, tienen algunas resistencias a dejarlos, ¿no? Esto para marcar algunos planos de dificultad en la reforma. Con respecto a las inequidades de género, voy rápidamente ahí. Bueno, Follet, Claxo, bueno, Karina Batiani como centro de la agenda y objetivo estratégico de Claxo venimos trabajando mucho en esta cuestión. Solo marco dos cuestiones. Todos los documentos de Follet, la declaración en particular, hacen hincapié en tener una representación más equitativa en los órganos de decisión, de la toma de decisión evaluativa, al menos en un pie de equidad, digamos, de género en esos comités, la representación en equidad en esos comités, también en las agendas de investigación, los temas de género que sean incorporados, que esto algunos organismos regionales lo han hecho, generar convocatorias específicas para temas de género, pero quiero resaltar otra cuestión, y es esta, que muchos, desde la evaluación, lo que vimos en un proyecto en curso que está actualmente en FOLEC, es que muchos organismos lo que han acudido, digamos, para generar equilibrios, es a las medidas de stop and go, ¿no? Sobre todo en temas de género, o sea, dar, por ejemplo, a las mujeres que pasaron, digamos, por su maternidad, 2 años o 3 años más para dar cuenta de su información curricular o producción científica. A eso me estoy refiriendo muy rápidamente, no sé si fui clara, ¿no? O sea, como que paran en el momento de la maternidad 2 años y después le dan 2 años extra o 3 años extra para informar su producción. Bueno, en un foro reciente que hicimos desde FOLEC, por los 10 años de DORA, empiezan a cuestionarse que estas medidas, en definitiva, no revierten las inequidades de género, ¿no? Ese parate, porque se sigue demandando una producción, o sea, se sigue demandando, digamos, la misma cantidad de producción, y esa compensación de informar 2 o 3 años más no revierte toda una serie, como mencionaba la compañera, de obstáculos intersectoriales, cotidianos, en el ámbito laboral, etcétera, de los cuidados, que terminan afectando en un proceso mucho más largo la producción científica. Entonces, esto es uno de los resultados, pero sin duda esta es una de las medidas que en términos de género más se implementaron en organismos de la región para tratar de equilibrar con distintos resultados la cuestión de género. Y una última cuestión. Lo del idioma creo que circuló por todas las mesas, ¿no? El día de ayer y hoy. Solo voy a hacer 2 comentarios. Una es que la automatización, la inteligencia artificial, la verdad que resuelve muchas cuestiones, sobre todo en procesos de carga burocrática, obviamente con los cuidados que requiere, como cualquier tecnología.
En el caso de la traducción, digamos, de las publicaciones, no resuelve, como sabemos todo, ¿no? Hay algo que apretando solo, o sea, eso es una herramienta complementaria, pero como sabemos requiere de la revisión en esa traducción, como toda traducción, de alguna, digamos, especificidad, sobre todo para las ciencias sociales y humanas, de conceptual, digamos, que la inteligencia artificial tiene una colaboración, pero también requiere ahí de un especialista en esos procesos. Y una cuestión también final es que también las inequidades en idiomáticas o en las lenguas atraviesan las infraestructuras abiertas, ¿no? Tenemos muchas infraestructuras abiertas en la región y a nivel global, sin embargo, las infraestructuras abiertas latinoamericanas y en español son el 12% de las infraestructuras globales. En general, digamos, los repositorios, las bases de datos, más de un 60% están en el norte global y están en inglés. Bueno, eso también tiene una incidencia a cómo son entendidos los distintos objetos que se suben, digamos, o que figuran en esas plataformas. También hay un condicionamiento en que la mayor parte de las infraestructuras abiertas sean creadas, digamos, en idiomas que no son los nuestros. Por eso la necesidad de reforzar las infraestructuras abiertas latinoamericanas y en una variedad lingüística mucho más amplia. Eso solo. Bien, sí, breve. Y nosotros no tratamos de hacer modelos, un sistema de evaluación autónomo, ¿no? Básicamente lo que se trata es de ir adaptando los modelos que están en juego actualmente y es más bien una respuesta a la idea de que nos apliquen un sistema estándar universal con medidas bibliométricas. Entonces, la reacción a ese modelo, de alguna manera, la forma de resistir a ese modelo es ir generando una adaptación de los modelos más generales, de los que se están discutiendo, pero pensado como salido desde ahí, de alguna manera, producido con el consenso. De los y creo que también en este protocolo, de alguna manera, de evaluación, también tenemos cláusulas específicas de género, como planteó la compañera recién, que incluye esta licencia, y también, también consideramos la edad y la trayectoria también para no utilizar los mismos estándares para los diferentes niveles de carrera. Y bueno, no creo que alguna cosa más se me acaba de ver. Sí, y la otra cosa que me parece también que tenemos, que cada vez que nosotros modificamos algo, el costo de los sistemas de información que nosotros necesitamos para modificar las pautas es complejo si lo vemos a nivel nacional, pero si lo vemos a nivel de ir adaptando, porque instituciones que de alguna manera pierden la soberanía de evaluar ellos, están cediendo soberanía. Entonces yo creo que hay un sistema único, pero tiene que ser un sistema único de cada institución que vaya contribuyendo, pero la soberanía de las instituciones de evaluar, ¿no?, con los objetivos específicos que ya tienen. Entonces, siempre es un sistema de adaptación, no podemos ser un sistema, y que creo que son los sistemas nacionales tienen ese problema. Entonces, yo creo que aquello de pensar en lo único es muy del siglo XX, ¿no? Más bien hay que pensar en la diversidad, también en los sistemas de evaluación, y no la idea esta del patrón único, ¿no? Tenemos que tener esa. Entonces podemos tener con la misma filosofía, con los mismos indicadores, podemos tener un sistema cuasi único, compartido, pero no necesariamente uno. Sí, yo, en todo caso, un pequeño comentario sobre la última intervención del colega de Puno. Creo que dan la tecla de parte de lo que quizás quise decir y no necesariamente pude terminar de concluir, pero nosotros estamos enfrentando un escenario cambiante y lleno de tensiones. Y las universidades ante ese escenario terminan siendo, contrariamente a lo que uno se imaginaría, instituciones conservadoras. No son instituciones que tengan capacidad de dinámica de cambio, de respuesta
ante los cambios que están sucediendo socialmente. Entonces, creo que eso abre toda otra discusión, pero es la validez o no de los programas académicos en respuesta a la formación profesional y las demandas que suceden en el mundo real a esa formación. Yo entiendo que iba un poco en esa línea. Yo me enfoqué más cuando hablaba en las tensiones de evaluar la ciencia, la actividad científica y el producto científico. No quise ni entrar en la complejidad y las tensiones de las universidades con toda otra diversidad, como las cuatro dimensiones que mencionaba muy bien acá Alberto, de incluir en una evaluación académica. Yo estaba focalizando solo en la parte más de producción científica, pero ni que hablar si entramos en todas otras cuestiones. Pero desde la actividad científica, y creo que eso sí no hice hincapié, no es únicamente el paper, el resultado que uno puede estar evaluando. El producto de la investigación científica puede, en inglés sería el deliverable, el envase en el que puede suceder, no va solo asociado a un paper. Ni siquiera un solo impreso, digamos, puede ser el paper, la nota, el ensayo, el documento, el libro, pero no se agota ahí. Aparecen las patentes, todo que ni se mencionó, creo que yo no escuché hablar de patentes, pero las patentes es otra dimensión mucho más complicada todavía en nuestros países, mucho más complicada. No necesariamente es el indicador que más me gusta, pero aparece. Y aparece la intervención social. Hay mucho conocimiento que se genera, y sobre todo más de las ciencias sociales, no solo, pero ahí las ciencias sociales tienen, que tiene un reflejo, podría tener un reflejo directo en cambiar realidades de comunidades. Y eso en general sí está fuera de los procesos de evaluación académicos científicos, o está muy minimizado. Todo el componente de divulgación científica que puede hacer también a cambiar conductas. Vamos a un efecto muy sencillo, la pandemia. La pandemia, uno podría decir, se obtuvo la vacuna. Entonces, ¿cómo evalúo eso? ¿Cómo evalúo la situación de la producción científica asociada a lo que sucedió en la pandemia? Puede ser desde el paper del que escribió los basamentos de la composición genética para obtener la vacuna, al que produjo la patente de la vacuna, a aquellos que hicieron una buena estudio de divulgación de cómo debíamos protegernos con el barbijo y evitar el contacto inmediato y cotidiano y hacer el rastreo. No me queda claro quién tuvo más impacto en esa situación, si yo prefiero haber visto el que se sentó a escribir el paper o el que salió a hacer una buena comunicación de que nos quedáramos en casa y usáramos un barbijo y nos cuidáramos de tal forma que evitáramos el contagio y preserváramos la vida. Ahora, esas cosas no están contempladas y en una evaluación integral creo que eso debería estar más puesto. Pero lo que yo sí quiero dejar dicho es, estamos viviendo tiempos de transición y de cambios veloces. Entonces, nosotros estamos teniendo discusiones que van quedando detrás de los fenómenos que van viniendo. Entonces, es más difícil todavía, porque probablemente nos podemos juntar dentro de 2 años a tener esta misma nuevamente acá y vamos a estar discutiendo una parte de lo mismo y otra parte un fenómeno totalmente distinto. Entonces, me parece que tenemos un terrible desafío ahí. Hay muchos desafíos, pero hay uno muy fuerte que es cómo adaptar, lo que decía Laura, de los problemas de ir modificando estos procesos de evaluación, las complicaciones, frente a una realidad vertiginosamente cambiante que nos exige adaptarnos a algo que ya no estamos evaluando. Excelente, bueno, muchas gracias. Estamos un poco pasados de tiempo, hicimos creo que una excelente ronda de preguntas, comentarios, así que vamos a darle un aplauso nuevamente a esta mesa, agradecerle a las y los tres. Y vamos a dar paso entonces a la última dinámica, ¿verdad, César? Ahí te va a hacer señas. Eso, a la última dinámica. Entonces, Nicolás Lynch, pedimos que vengas a...
mejor guitarra andina. Entonces, les digo para que no se vayan muy rápido, ¿no? Hasta luego.
de todo esto sin mencionar al autor, los editores, los que están detrás de la revista, el equipo editorial, en última instancia del que depende estos procesos ocultos o no ocultos de que definen la calidad y la relevancia del trabajo. Los que estamos afuera siempre pensamos que hay un proceso de revisión por pares riguroso, y sabemos también los problemas que hay en esto, pero en realidad nunca podemos entrar a esa caja negra, por decirlo así. Siempre partimos de la base de la confianza, porque la ciencia se hace sobre la base de la confianza, y cada editor lleva sus procesos de revisión por pares abiertos. Sus procesos de revisión por partes. Y los menos lo tienen abiertos. Es una transición. ¿Qué quiere decir abiertos? Pues quiere decir que ya no es por pares ciegos, y empieza a tomar diferentes modalidades, que puede explicitarse o hacerse visible el dictamen, y el dictamen puede tener el nombre de los que dictaminaron, etcétera, etcétera, etcétera. Hay múltiples variedades. Pero hay una tendencia a la apertura, y esa es algo que no está iniciando directamente en América Latina. Esto está pronunciándose más en otras regiones que en América Latina, tengámoslo claro. Entonces, la dinámica o el taller es cómo mejorar la calidad de las publicaciones científicas en Perú. Entramos también al actor que nos convoca aquí, el país, la problemática, la especificidad, y en última instancia para lo que quisiéramos estar aquí, poder ofrecer una ruta, poder apoyar a un país en su búsqueda de cambio de la evaluación. Y aquí vamos a tener entonces la oportunidad de escuchar la problemática de cuatro editores. En primer lugar, en el orden en el que pondré, tendrán 10 minutos cada uno para exponer la situación, que es Marisabel Merino, editora de la revista Causa y Pacha, Sociedad y Medio Ambiente de la Pontificia Universidad Católica de Perú. Posteriormente tenemos a Yerel Vázquez, editor de la revista Argumentos, revista de ciencias sociales del Instituto de Estudios Peruanos. Después tendremos a César Aguilar, que es el que nos ha apoyado en todo esto, y editor de la revista de teoría crítica en ciencias sociales, nombre fuerte, Discursos del Sur, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y en la que participa también directamente Nicolás. Si tenemos suerte, se agregará Soledad Revilla, editora de Apuntes, revista de ciencias sociales de la Universidad del Pacífico, que no tiene, que está en camino, pero tuvo algún pequeño problema, y la recibiremos sin hacer mayor mención hasta que le toque su presentación y demás. Y entonces empezamos. Por favor, María Isabel Merino, editora de la revista Causa y Pacha, plantéanos la situación, por favor. Gracias. Hola, buenas tardes con todos. De verdad, un honor poder compartir con ustedes mi pequeña experiencia en esta tarea y el poder haber compartido y haber, estado en todo lo que se ha presentado a lo largo de estos dos días, con las cuales me llevo muchas inquietudes y muchas cosas a trabajar. Voy a hacer los desafíos de la producción editorial de nuestra revista, ¿no? El esquema de exposición, voy a tener primero una presentación de la revista, espero que sea más o menos breve, y después haré algunas reflexiones dentro del propio proceso de producción editorial y algunas interrogantes que tengo. Entonces, presentamos la revista. La revista es la revista de investigación del Instituto de la Naturaleza, Tierra y Energía de la Universidad Católica. Este es un instituto
que ve temas ambientales. El INTE es una plataforma académica transdisciplinaria que busca fortalecer y promover la investigación, el desarrollo tecnológico e institucional en materia ambiental. Y la revista es un espacio efectivamente de difusión de lo que se va produciendo en esta temática. Es un espacio que busca ser un espacio de debate y difusión, y a través de ella poder llegar a los generadores de conocimiento, tomadores de decisiones y en general a la sociedad civil a nivel nacional de América Latina y a nivel internacional. Nacimos en el 2017 y nacimos con la voz Causa y Pacha, que significa tierra viva. La revista quiere ser un espacio de tierra viva, de producción de conocimiento y de estar abierto a toda la sociedad para aportar al debate, a la agenda ambiental, para generar conocimientos que permitan comprender la complejidad de la interacción de la sociedad y el medio ambiente desde una perspectiva transdisciplinaria. La cobertura temática que tenemos, en general, recibimos aportes de diversas disciplinas, debates ontológicos y epistemológicos sobre temas del agua, políticas ambientales y el rol de los diferentes actores, impacto de las diversas actividades económicas en la diversidad y en los ecosistemas, enfoques de la economía circular y la ecología industrial, entre, digamos, iniciativas de sostenibilidad, educación ambiental, entre otros. Empezamos en el 2017 siendo una revista impresa, y desde el número 5 en el 2020 la empezamos a publicar solo en formato virtual, y desde este año estamos ya innovando hacia un formato de publicación continua. Llevamos ya publicando 100 artículos que corresponden aproximadamente al 40% de los recibidos. Y hemos recibido colaboraciones de investigadores de varios países, tanto peruanos como de América Latina y de otras latitudes. Digamos, el siguiente. Digamos, esa es un poco la distribución que tenemos de autores peruanos, autores de la PUC y autores extranjeros. Estamos tratando de reducir lo que es PUC para ir a más autores peruanos, que creo que es importante que sea la revista un espacio para la producción de, digamos, de autores y de investigadores peruanos de calidad, y obviamente también en el espacio extranjero. Al igual que todas las revistas, andamos buscando ventanas donde poder difundir y presentar nuestros trabajos. Y en estas ventanas y vitrinas, ¿no? A la fecha estamos en Scopus. En noviembre del año pasado fuimos aceptados. En Cielo hemos entrado en abril del 23. Y también estamos en una diversidad de bases de datos desde que... Y este ha sido un trabajo desde el primer día que empezamos a tener ya un poquitito, no solamente en el primer número, sino que a partir del número 3 empezamos con una puerta agresiva a buscar estar en diferentes bases de datos. Quiero compartir con ustedes lo que Scopus nos puso en el mensajito, muy breve, sobre por qué nos había seleccionado. Somos una revista bien joven, hay muchas revistas de muchos años al cual Scopus no les ha abierto la puerta todavía, pero no, y por, obviamente nos ha llamado la atención la rapidez con la cual nos aceptaron. Y creo que es importante que ellos identificaron, bueno, la calidad de lo que estábamos publicando, lo cual agradecemos la evaluación que nos han dado. Señalaron que trae principalmente autores de América del Sur, y eso es una cosa que han valorado, y eso creo que es importante. Y que el tema del cual aborda la revista es una interfaz entre lo sociológico y lo ambiental,
y que esto en América Latina todavía no hay muchas revistas que la estén abordando en el contexto sudamericano, sí señalando que en el ámbito internacional lo hay, pero ahí había, encontramos un nicho en el cual reconocieron esa importancia. Y nos planteó desafíos, dos desafíos principales. Uno, en que obviamente los artículos aún tienen pocas citas de las revistas indizadas en Scopus. Esa es parte de los pies forzados con los cuales estamos obligados. No sé cómo hacerlo. Hay que decirles a los autores que tienen que citar revistas que están en artículos que están en Scopus. Digamos, hay un tema que digamos, ya se ha mencionado, el tema de esta comunidad que es cerrada en sí misma, ¿no? Y lo segundo es que tenemos la tarea de atraer una audiencia internacional que nos lea para poder, digamos, avanzar en nuestra revista. A nivel de citación, quiero marcar solamente dos datos chiquitos. Hasta el momento lo único que tenemos como para poder reflejar cómo nos están citando es el Google Académico a través de Public Cambridge. Y entre lo que levantamos en marzo de este año y lo que levantamos en septiembre de este año, hemos tenido un pequeño aumento, lo cual no es mucho, pero digamos quiere decir que la revista está creciendo en términos de visibilidad y en términos de reconocimiento de la los trabajos que ahí se están publicando. Construir estas datas es complicado. Wow, ya. Y una de las dificultades que hemos encontrado para poder construir esta data es que Publish and Perish nos levanta los artículos de tres fuentes distintas. Entonces, a un mismo artículo viene con tres ingresos diferenciados. Hay que limpiar la data. Vamos entonces rápidamente a mirar un poco el proceso editorial y algunas reflexiones. Bueno, rápidamente el circuito del ecosistema de publicaciones, están los investigadores, hay que producen contenidos. Necesariamente esos contenidos tienen que ser transmitidos en textos, traducidos en textos, en documentos, en objetos, que pueden ser virtuales, pero tienen que estar contenidos. Y el proceso editorial, para todos conocidos, está en esas fases: evaluación de pares, primero las políticas editoriales, evaluación de pares, publicación, difusión, y un permanente seguimiento y evaluación del trabajo. Y esto de acá tiene que ir, y eso ya es por fuera de nosotros, a las bases de datos indizadas que, no, digamos, que generan los impactos, los indicadores de impacto, que son los que usan las agencias internacionales para poder, digamos, para poder reconocimiento y financiación y seguir con el círculo, ¿no? Bases de datos, digamos, que cosechan y producen los indicadores con los cuales nosotros nos somos medidos. Vamos rápidamente a mirar algunas cosas a nivel de las políticas editoriales. Bueno, aquí hay la exigencia de que las revistas tienen que alinearse con las políticas editoriales de la universidad, pero también con los criterios de evaluación del país y a nivel internacional. Tenemos que estar alerta a las nuevas tendencias de la inteligencia artificial, porque esto nos va a definir desafíos para definir las políticas nuevas. ¡Wow! Ya, y definir el marco de los procesos. En el proceso editorial, evaluación formal, doble ciego, filtros de calidad. Hay un tema en términos de los metadatos. Tenemos que tener mucho cuidado en cómo registramos los metadatos para que sean adecuadamente levantados, ¿no? Y creo que ahí también la relación fluida con evaluadores y con los autores. En el proceso, dale, pasa rapidito. En el proceso editorial tenemos el nivel de la revista,
que hay que cuidar varios elementos, y tenemos el nivel de los artículos mismos y la gestión de todo el flujo editorial. ¿Ok? En el proceso editorial, otro espacio fundamental es la difusión. Nosotros no nos podemos quedar solamente que ya terminamos de producir la revista. Tenemos que entrar con agresividad a difundirla con campañas. Hoy día las redes sociales son espacios en los cuales tenemos que entrar y tenemos que buscar lectorías dentro y fuera del país. Entonces, digamos, estamos seguimiento y evaluación. Digamos, hay que, en el seguimiento y evaluación, tenemos que verificar cómo nos están cosechando los datos y, por tanto, el tema de cómo estamos registrando la metadata. Tenemos que analizar los metadatos asignados a nivel de tesauro de forma temática. Los metadatos son los alfilercitos a partir del cual un imán nos va a poder rescatar. Eso es fundamental. Y obviamente tenemos que dar seguimiento a nuestros indicadores de lectoría e impacto. Solamente para finalizar, el desarrollo de la tecnológica y la inteligencia artificial no se está cambiando y nos está planteando desafíos en todos los niveles del proceso editorial. Es fundamental tener siempre mirada de cómo nos visibilizan, cómo nos ven, cómo nos muestran y cómo es que queremos que nos vean. Analizar el ámbito temático en el cual estamos insertos y tener una permanente evaluación de nuestra producción. Muchas gracias. Perfecto. Adelante, que pase. Muchísimas gracias, María Isabel. Gracias por tu presentación. Y bienvenida, Soledad. Por favor. Como dijimos, Soledad es editora de apuntes de la Universidad del Pacífico, pero le corresponde la palabra a Yerel Vázquez, editor de argumentos. Por favor, Yerel, tienes la palabra. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Yerel Vázquez, politólogo sanmarquino, investigador junior en el Instituto de Estudios Peruanos y también hace 2 meses editor de la revista Argumentos. Esta revista se aboca a las ciencias sociales, es de libre acceso, totalmente gratuita tanto para lectores como para autores y tiene una modalidad arbitrada, pero también un sistema doble ciego, donde tanto los autores como los revisores de los artículos no conocen sus identidades hasta el momento durante el proceso editorial, para que solo se pueda evaluar el contenido de los artículos. Sin embargo, esto no siempre fue así y es parte también de la estructura de esta presentación que les quiero mostrar 3 puntos de la experiencia de argumentos en el IEP. La primera parte va a ser sobre la experiencia en el camino editorial, la segunda sobre la mejora continua, tanto de artículos como de la revista, y la tercera, es sobre los desafíos que encontramos en esta experiencia editorial. Entonces, comenzamos con el camino editorial y la experiencia que tenemos desde el IEP. La revista Argumentos nace en los años 90, cerca del año 92, y el formato que se le da a esta revista es de boletín, un boletín de análisis de coyuntura política y económica, en donde básicamente lo que se realizaba era pues la difusión de ideas y posturas políticas de los investigadores del Instituto de Estudios Peruanos. Los temas principales fueron libre mercado, fue el fujimorismo en su momento, las reformas de estructura de reestructuración de la economía peruana, pero después de esta etapa que termina cerca del 95, la revista desaparece, ¿no? Desaparece de la escena de las ciencias sociales por un lapso más o menos de 10 años. Una segunda etapa en este desarrollo del camino editorial viene ya a mediados de los 2000 con investigadores como Francesco Celi, Mariel García, Raúl Asensios,
que tratan de darle un nuevo formato a la revista, ¿no? Que pase de este boletín, ¿no?, de análisis de coyuntura a una revista de corte más académico, con citas bibliográficas, ideas que contribuyan estrictamente al debate académico en las ciencias sociales. Y en estos, en esta etapa se registra 10 años, también una década de gran productividad en artículos y números. Los primeros años teníamos una producción de 5 o 6 números por año. Tuvo una producción bastante estable. Sin embargo, con el paso de los años, argumentos, inclusive, ¿no?, en esta primera etapa, se logró tener la participación de autores de renombre en las ciencias sociales. Por ejemplo, en la ciencia política tuvimos algunos artículos de Eduardo D'Argent y también de Alberto Vergara. No obstante, hay una tercera etapa que la defino como una crisis en argumentos, porque a mediados del 2016 con la reforma universitaria se empiezan a introducir ciertos incentivos a los profesores, como los bonos, por la publicación en revistas indizadas de la categoría Q1, ¿no? Y entonces para argumentos ya era un poco más difícil llamar la atención de autores y en general, pero también de autores de renombre específicamente, ¿no? Y empiezan a publicarse artículos de profesionales en antropología, sociología, pero que habían recién salido de la universidad, ¿no? Entonces, la calidad también de las publicaciones de la revista se vio en cierta medida afectada, ¿no? Y estos eran síntomas de que algo estaba cambiando en el mercado y que debíamos realizar ajustes. La cuarta etapa, que es la actual, viene a ser la de indización y de arbitración de la revista, del arbitraje de la revista. Fue una iniciativa del director del IEP en ese momento, Ricardo Cuenca, y del investigador principal, Jorge Morel, quien asume, pues, a fines del 2019 este proceso de arbitraje en la revista, y se empiezan a establecer estas modalidades de revisión por pares y de revisión doble ciega, ¿no?, con un esquema de anonimato por parte de los revisores. Entonces, lo que se tiene es que en principio son dos personas que no saben quiénes son las que revisan el manuscrito sobre la base del contenido, ¿no? Actualmente estamos en Latindex y, pues, de acuerdo también a lo que mencionó Alonso Estrada ayer en el seminario, pues es un poco difícil para nosotros tomar este camino de ingresar en estas tres bases principales. El objetivo que tenemos en esta etapa es ingresar a ese cielo, por ejemplo, ¿no? En cuanto a la segunda parte de la exposición, que es la mejora constante de la calidad de la revista y los artículos, pues consideramos, gracias, que los procesos internos de la revista mejoraron bastante con la estandarización del propio proceso editorial, ¿no? Antes, el comité editorial eran 6-7 personas que se distribuían de manera bastante arbitraria quién revisaba qué artículo, ¿no? Sin embargo, con el cambio que se realiza en el 2019, se empieza a recurrir a revisores de renombre, muchos amigos, ciertamente, de la institución, pero también reconocidos, ¿no?, en el campo de las ciencias sociales, para que puedan aumentar y garantizar la calidad de los artículos, ¿no? Y en la mejora continua de los artículos está muy relacionado esto, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos ciertamente menos artículos, hemos tenido una merma en la producción de artículos desde las etapas anteriores, pero hemos logrado tener una mejor calidad de los mismos. Antes éramos más de corte ensayístico y hoy en día podemos decir que argumentos es mucho más académico y de calidad. Finalmente, para ir cerrando, quisiera enlistar algunos desafíos que hemos afrontado desde argumentos. Lo primero es que hemos adoptado un proceso mucho más pesado. El proceso editorial hoy en día nos exige por lo menos 2 o 3 meses de trabajo, ¿no?, en el cual se tiene que recibir el artículo, evaluarlo primero por el editor, de ahí enviarlo a 2 revisores que nos acepten primero,
que nos envíen de nuevo la revisión, volver al autor y hacer todo este trabajo para garantizar que el artículo salga bien, ¿no? Con este cambio de modelo también hemos perdido contribuciones, ¿no? Hemos perdido el número de publicaciones, pues incluso hemos registrado algunos números que han salido con dos artículos, ¿no? Ciertamente también este cambio nos ha quitado lectoría, porque el público que teníamos ya ganado en estos años de experiencia desde los años 90, tenían otras expectativas y demandas de contenido, ¿no? Entonces nuestro público histórico no estaba acostumbrado a una nueva etapa de argumentos más de corte impersonal y que garantizara el artículos científicos, ¿no? ¿Cómo nos estamos reinventando, ¿no? Hemos acelerado el proceso de indización para insertarnos en más bases de datos y con ello llamar más la atención de autores para que publiquen con nosotros. Hemos aumentado la calidad, pero también queremos recuperar la cantidad, y este es un desafío bastante importante para nosotros, ¿no? Asimismo, comentarles que somos una revista relativamente chica, ¿no? Y puesto que no somos una revista universitaria, no tenemos un público cautivo, ¿no? No es como en el caso, por ejemplo, de las universidades, donde hay una comunidad universitaria que está pendiente de lo que realiza la revista, ¿no? Somos una revista con un presupuesto limitado de un centro de investigación, y es cierto también que hay una sensación de que no queremos crecer tanto e insertarnos de lleno en estas exigencias del mundo académico internacional, ¿no? Nos interesa publicar, y en ese sentido está mucho en línea con lo que también mencionaba Eduardo Aguado el día de ayer, ¿no? Nos interesa publicar artículos con temáticas que están vinculadas a la vida institucional del IEP. En el último número, bueno, nos sentimos bastante honrados de haber tocado de manera monográfica, ¿no? El 20 aniversario del informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, ¿no? En donde hemos invitado a la comunidad de ciencias sociales a reflexionar sobre nuestra sociedad, sobre nuestra sociedad post-conflicto, hoy, 20 años después de este informe, ¿no? Con artículos de memoria, el rol de la mujer, el rol del ejército, las desapariciones forzadas, inclusive incluyendo muestras fotográficas, que es parte, pues, del conocimiento como saber, que también nos mencionaba Augusto Castro el día de ayer, ¿no? Muchas gracias. Eso sería todo. Gracias. Muchas gracias, Yerel Vázquez. Pues seguimos con César Aguilar y su propuesta, o su plática, conferencia, disertación, como quieran llamarla, sobre la teoría crítica en ciencias sociales, Discursos del Sur. Por favor, César. Muchas gracias, Eduardo. Buenas tardes. Me pongo aquí porque tenemos una pequeña presentación. Gracias, Christopher. No sé si la podemos poner. Bueno, yo, la intención de esta mesa era partir de nuestras experiencias editoriales para compartir seguramente no solo con otros editores que deben estar presentes y que nos deben estar viendo en la transmisión en vivo, sino también con autores y con autoridades que están a cargo o deberían estar a cargo de las revistas de investigación. Entonces yo buscaba algunos datos y me di cuenta que en realidad no somos muchos y muchas, porque no tenemos muchas revistas de ciencias sociales en el Perú. Entonces decidí no partir de nuestra experiencia, sino terminar con nuestra experiencia. Siguiente, por favor. Y decidí partir de cuál es el panorama en el que nos encontramos ahora las revistas de ciencias sociales. ¿Dónde estamos nosotros? En principio, partimos de la idea de que hay un capitalismo académico instalado, ya naturalizado en las universidades, como hemos visto ayer y hoy muy claramente en el seminario, que básicamente supone la estructuración de reglas de juego un poco descarnadas, que generan competitividad por recursos entre las universidades de acuerdo a lo que necesita el mercado, básicamente.
Esto ha hecho de que los docentes investigadores de nuestras universidades, que además son mal pagados, como sabemos, simplemente son un recurso útil a esta competitividad. Ya no son artesanos del saber, sino son solo engranajes de una maquinaria de producción de conocimiento científico. En ese sentido, el artículo, entonces, que es la producción de estos investigadores docentes, es solamente una unidad de medida, ¿no? Dime cuántos artículos publicaste y te voy a decir quién eres, ¿no? Y dime en qué indexaciones están tus artículos y te voy a decir cuánto vales. Básicamente es la lógica que tenemos ahora como contexto general dentro de las publicaciones. Entonces, ¿cuál es el papel de las revistas de ciencias sociales en este contexto? Básicamente, las revistas de ciencias sociales hemos dejado de ser, como muy bien decía Eduardo ayer, medios de comunicación y difusión solamente, y nos hemos convertido en canales de medición científica y en canales de medición de calidad universitaria, aunque nuestras universidades todavía no las dimensionan como deberían dimensionarlas. Esto significa entonces, un anterior por favor, que las revistas nos hemos convertido en espacios que fomentamos la elitización antes que la democratización de la ciencia, porque estamos más preocupados, como hemos visto ayer y hoy, como seguramente vamos a discutir en esta mesa, en conseguir citaciones y métricas, y cada vez más en citaciones en el norte antes que en el sur, y de compañeros que tal vez no están en revistas indexadas, y no estamos necesariamente preocupados en que lo que se produce en nuestras revistas, lo que difundimos en nuestras revistas, llegue a un espacio y un público más amplio, distinto al de la élite científica a la que estamos acostumbrados a convivir. Ahora sí, siguiente, por favor. Entonces, yo veía algunos datos. Digamos, se estima que hay unas 100.000 revistas en el mundo, más o menos, ¿no? Hay unas 40.000 indexadas, algunas estimaciones, y unas 13.000 con la valoración más alta, que digamos son estas revistas doradas que están en los principales cuartiles, ¿no? Entonces, si revisamos, digamos, Simago, Clarivate, Cielo, Redalic y Latindex, hay algo que llama la atención, ¿no? Del universo de revistas que tiene cada portal, cada empresa indizadora, digamos, las revistas de ciencias sociales siempre son una minoría a nivel del mundo, ¿no? Y si vemos en América Latina, las revistas de ciencias sociales son aún mucho menores. Si por ejemplo, ese es Scopus, la de arriba. La primera es Scopus. Si vemos cuántas revistas de ciencias sociales hay en América Latina indexadas, hay solo 346. Y si vemos revistas sociales indexadas en el Perú, en Scopus hay 9. Y doradas, digamos, que están en el cuartil 1 y 2, solo hay 3, ¿no? Y así podemos seguir, seguro Eduardo en Redalic nos va a corregir si algún dato está errado ahí en Redalic, pero bueno, ¿qué es lo que nos dice esto? Seguramente hay muchas respuestas para decir por qué no estamos como revistas de ciencias sociales en estas indizaciones, porque somos tan pocos. Muchas de ellas es porque no calificamos, digamos, con los criterios de calidad con las que nos evalúan y piden, ¿no? Pero hay otras porque simplemente en nuestras universidades nos dicen mejor no entres ahí porque te desprestigias, ¿no? Eso no es el objetivo. El objetivo de esto es ver las dos conclusiones que estén ahí, que son evidentes. En principio, las ciencias sociales y las revistas de ciencias sociales recién estamos entrando a este mundo. Es decir, recién estamos pensando en el mundo de la métrica, en el mundo de, en el mundo de cómo nos están calificando. Por eso este seminario es interesantísimo, porque está abriendo un gran debate que en América Latina tiene algunos años y que en el Perú recién estamos inaugurando. Y lo segundo es que estamos en los márgenes de estos espacios oficiales, ¿no? Siguiente, por favor. Avanzamos rápido. Entonces, como ya mencionaron los compañeros de la mesa, evidentemente hay unos desafíos técnicos, porque no se trata de rechazar las métricas
que nos impone Scopus y WOS y Concitec. Yo creo que hay que entrar, está muy bien, críticamente, porque es lo que hay, ¿no? Sin perder la capacidad crítica que tenemos. Pero esto nos impone una serie de desafíos técnicos que han sido mencionados ayer y también hoy día, como por ejemplo, no hay portales de revistas o fondos editoriales en nuestras universidades. Hay universidades que no tienen fondo editorial y hay universidades que tienen fondo editorial de cartón y en realidad la oficina no existe, ¿no? Hay escasa profesionalización de la labor editorial científica. Como muy bien decía Alonso ayer, hay secretarias encargadas de una revista de producción científica en universidades que no tienen ningún tipo de formación editorial. Y en muchos casos de las revistas ya existentes, es una formación muy pequeña todavía, muy inicial, que poco a poco con el andar recién se va profesionalizando, ¿no? Y además no tenemos presupuestos. Seguramente, yo suelto alguna pregunta, habría que reflexionar un poco en nuestras revistas y seguro en otros editores que están aquí, ¿cuánto es el presupuesto que tenemos para revistas en nuestras universidades? Si es que tenemos equipos o por lo menos una computadora o si por lo menos hay una oficina donde se coordine algo, ¿no? Es una carencia importante. Tenemos además un desconocimiento de las reglas de juego de este capitalismo académico. No sabemos qué es una indexación en muchos casos. Yo viajaba mucho, bueno, viajo mucho a Cusco, a Apurímac, al sur principalmente, y gran parte de las preguntas es ¿qué es una indexación? ¿Cómo me indexo? ¿Cuánto hay que pagar? ¿No? ¿Para qué sirve la marcación? ¿No? ¿Por qué es necesario aprender la marcación? ¿O qué son las licencias? Que ya voy terminando antes de que me ahorque aquí. Pero hay además algunos desafíos de fondo, ¿no? En principio, las revistas en ciencias sociales hemos naturalizado y hemos adoptado como sentido común este modo de producción científica que nos excluye, evidentemente. No nos cuestionamos, no decimos si está bien o mal, ¿no? Lo hemos naturalizado y simplemente seguimos a rajatabla esto. Hemos abandonado el sentido de la revista como expresión de la comunidad científica. Las revistas ahora ya no son expresiones de la comunidad científica, sino simplemente somos maquinarias que producimos en una labor solitaria, cada revista dentro de su labor, en una condición fabril casi, ¿no? Ya estoy terminando. Entonces, desde Discursos del Sur, que es la revista que tenemos, que editamos desde el posgrado de la Facultad de Ciencias Sociales desde el 2018, que ya tenemos algunas indexaciones, ya estamos en Cielo, seguro muy pronto postularemos a otras indexadoras más mainstream. Ya estamos en Cielo, nos falta Scopus, WOS. Hay algunos aprendizajes y con esto cierro, ¿no? En principio tenemos algunas oportunidades y algunas tareas pendientes, creo, y yo planteo a la mesa y a los editores que están aquí también. En principio estamos en un momento liminal, es decir, estamos ingresando a este espacio, ¿no? A estas métricas, estamos recién entendiéndolas. Entonces, yo creo que hay una labor individual de cada editorial que saca la revista, de cada casa de estudios que impulsa la revista. Sí, solo 30 segundos. Primero es conservar y promover el espíritu crítico de nuestras publicaciones dentro de las ciencias sociales, y nosotros lo hemos planteado desde la realización de dossiers de cada número, es decir, pensar cada revista con un dossier que nos permita tener una direccionalidad, un público específico, una temática específica, una problemática. Seguramente los compañeros tienen otras estrategias. Y luchar por una mejor logística, por mejores recursos, por capacitaciones permanentes que no tenemos. Porque si no lo hacemos nosotros, nadie lo va a hacer, ¿no? Y creo que hay una batalla colectiva y con esto termino. Primero, creo que hay que impulsar un registro nacional de revistas y de revistas de ciencias sociales en el Perú, que no lo tenemos. No sabemos cuántas revistas de ciencias sociales hay en el Perú. Cada universidad tiene su portal y hace lo que puede, pero no sabemos en realidad, y si no sabemos cuántos somos, difícilmente vamos a saber qué hacer y qué fuerza tenemos. Y claro, yo creo que es necesario generar un movimiento que dispute ese sentido común dentro de la medición y las métricas, donde las ciencias sociales, digamos, se diferencian un poco en la valorización que tienen con las ciencias duras o las ciencias de la salud, que son en este momento quienes, digamos, rigen algunos comités que nos evalúan. Entonces, con eso termino, sí. Gracias.
Muchísimas gracias, César, en verdad. Y le cedemos la palabra a Soledad Revilla, editora de Apuntes, revista de Ciencias Sociales de la Universidad del Pacífico. Por favor, Soledad. Gracias. Una pequeña anotación, no soy Soledad Revilla, soy Soledad Sevilla. Gracias por la invitación. De hecho, me parece interesante tener estos espacios para preguntarnos qué estamos haciendo con las revistas académicas, porque, bueno, no sé, después de escuchar hablar a César, creo que queda una sensación de un poquito de desaliento, tal vez. No que sea lo único que me ha quedado, pero ciertamente creo que es algo que está. Y me pude conectar más temprano y, claro, también, de hecho, en su intervención al final había algo de cuándo vamos a poder hablar de esto sin tener que mencionar a Scopus, a Web of Science y sin tener que hablar de las métricas en las que siempre estamos, ¿no? Pero bueno, entonces gracias por invitarme. Apuntes, revista de ciencias sociales, tiene 50 años. Este año hemos estado de aniversario, de hecho. Nació en el 73 como un proyecto de la Universidad del Pacífico, muy de casa, diría. La publicación estaba enfocada en abordar temas cercanos a la actualidad nacional en ese momento. Entonces, lo que se escribía partía desde la universidad y desde, digamos, una red de personas cercanas, digamos. Con el pasar del tiempo, esto fue cambiando y Apuntes fue creciendo, diría que saludablemente, moviéndose desde debates solo peruanos y desde participaciones de personas o profesores solo afiliados a la Pacífico a participaciones de investigaciones de fuera que involucraban políticas sociales o públicas o temas históricos, económicos, no solo de Perú, sino de otros países de Latinoamérica. Y bueno, entonces ahí hay una trayectoria de crecimiento más o menos clara en Apuntes. Y claro, también un hito muy importante en este crecimiento han sido precisamente la relevancia de las indizadoras y lo importante que es para una revista estar acogida bajo un índice. Nuestra primera indización fue Latindex, luego avanzamos a Cielo y también luego a Web of Science. Ahorita estamos creo que en el índice de revistas emergentes, me parece que se llama. Y luego alcanzamos Scopus y finalmente Redalic el año pasado. Lo intentamos antes, pero fallamos en un par de criterios y lo logramos el año pasado. Y bueno, cuando nos llegó la noticia de Scopus, indudablemente fue una buena noticia. Sin embargo, igual desde mi perspectiva, era un poco claro que era empezar a jugar un juego en el que no necesariamente éramos la revista mejor equipada. Porque, bueno, César ya dijo todo lo que yo quería decir en ese aspecto. Es decir, te rankean frente a revistas que no son de acceso abierto, que tienen un montón de recursos económicos, que tienen equipos editoriales que imagino que son más grandes, que tienen un estatus alcanzado y bueno, que atraen muchas investigaciones y muchos investigadores, investigadoras que quieren publicar ahí. Y ubicarse desde una revista pequeña, con un equipo editorial pequeño y no al 100% dedicado a la revista, porque de hecho mi trabajo de coordinación editorial en Apuntes es parte de mi trabajo de coordinación editorial en el Fondo Editorial de la Universidad del Pacífico. Y quien es director ahora, Marco Ortiz, no está dedicado solamente a la revista, es parte de sus labores como investigador, como profesor y bueno, las tantas labores administrativas también que tienen los profesores, porque digamos, la carrera docente también es bastante exigente. Y bueno, como parte de eso, digamos, entrar a Scopus era intentar
iniciar no en el cuartil 4, sino pensar que tal vez iniciáramos en el cuartil 3 y soñar un poco y alguna vez llegar al Q1. Pero claro, de nuevo con la idea de que no iba a ser fácil porque estábamos compitiendo con revistas que tenían y que tienen seguro bastante más recursos que nosotros. A pesar de estar estar amparados por la universidad, digamos, el presupuesto que se dedica a la revista no puede ser tan grande. De hecho, por ejemplo, uno de los temas que hemos debatido mucho últimamente ha sido el de si traducir o no artículos al inglés, para fomentar lectoría, para fomentar citaciones. Sin embargo, cualquiera que traduce sabe que traducir es carísimo. Entonces ya era una dedicación de presupuesto bastante, bastante fuerte. Y bueno, entonces cuando recibí la invitación y me di cuenta de que la mesa iba en torno al tema de la calidad, me puse a pensar en que era complicado hablar de calidad, que es algo eminentemente cualitativo, cuando estamos tan metidos en todas estas métricas cuantitativas. Entonces, no sé, cuando yo entro a CIMAGO o a Web of Science y trato de entender todos los indicadores, me quedo un poco anonadada, digamos. De formación, yo estudié filosofía, entonces no estoy para nada habituada a las métricas cuantitativas. Y siempre me pasmo un poco ver la cantidad de gráficos y de números, y en algún momento tengo que ponerme a pensar si el número mayor es mejor que el número menor o el número menor es mejor. Entonces, no sé, a veces me resulta un poco abrumador, y de hecho creo que es refrescante pensar en la calidad más allá de estos indicadores eminentemente cuantitativos y no necesariamente justos, especialmente para revistas pequeñas y latinas editadas en español o en otros idiomas. Sé que el portugués tiene su universo de edición también, pero bueno, igual creo que el idioma que domina ahora es el inglés. Entonces, bueno, eso ya nos pone, como bien se ha hablado, en una cierta desventaja. Y bueno, pensando en lo de la calidad, lo que principalmente podemos hacer y tratamos de hacer desde Apuntes es garantizar una evaluación minuciosa, correcta, y garantizar que el proceso sea en efecto anónimo, garantizar que los evaluadores nos hagan llegar una ficha en donde aborden realmente los puntos que nos interesa conocer en términos de calidad, es decir, la estructura, la solidez, la metodología, la bibliografía utilizada. Y bueno, ahí la revista tal vez adopta una cierta postura de mediación, digamos, somos quienes conectan a las personas autoras con las personas evaluadoras. Y ahí lo que mejor podemos hacer es tratar de mantener redes sólidas con personas que puedan y estén dispuestas a hacer este tipo de evaluaciones, porque creo que cualquier persona involucrada en la edición de revistas sabe que uno de los puntos de dolor es precisamente conseguir personas que evalúen a tiempo y con minuciosidad. Y de nuevo, no necesariamente porque la gente sea mala, sino porque estas personas evaluadoras son también a la vez investigadores, profesores, profesoras, personas con cargos administrativos. Entonces, sí me pondría a pensar, por ejemplo, en qué se puede hacer para poner en valor este trabajo de evaluación, que siento que a veces es algo que se cae entre las grietas de todas las otras tareas que una persona en la carrera académica tiene que llevar a cabo. Entonces, creo que ese es un punto, un nudo, por lo menos para nosotros desde la edición, conseguir evaluadores que realmente puedan dedicar tiempo. Y bueno, entonces, desde nuestro espacio, creo que esa es una de las cosas más importantes que podemos hacer para velar por la calidad de los artículos y, por ende, de la revista. Y bueno, y después, digamos, las pautas para velar por la calidad ya nos vienen dadas, tanto por índices como Redalic, como Latindex, como también índices
digamos, como Scopus o Web of Science, que, digamos, son el mainstream y donde una revista, entre muchas comillas, quiere estar. Hay que, digamos, más allá de acatar, creo, esos criterios, tratar de, claro, acatarlos, pero también ver qué más se puede hacer desde ahí. Por ejemplo, lo de la evaluación de pares. Sí, es un requisito estipular con claridad qué tipo de evaluación van a tener los artículos, pero es importante desde nuestra labor de edición cómo podemos trabajar con eso para ofrecer algo que no solo cumpla con ese criterio, sino que le devuelva a las personas autoras algo valioso, algo que realmente mejore no solo el artículo, sino la forma de pensar la investigación, la forma de estructurarla. Y bueno, finalmente, otro punto que también creo que a veces es difícil de mantener por un tema de recursos es ya el proceso editorial en términos de, por ejemplo, corrección de estilo. En el fondo editorial nos preocupamos bastante por tener una corrección de estilo meticulosa, porque eso también impacta en la calidad del artículo académico como texto. Entonces, siempre hay un momento de corrección de estilo que implica una lectoría muy detallada de los textos y que siempre termina en un contacto también con las personas autoras, es decir, ver acá esto no se entiende muy bien, esta cita no parece estar relacionada con lo que realmente estás poniendo entre paréntesis, y ahí siempre hay una especie de diálogo con las personas autoras en aras de mejorar el texto, para que el texto realmente sea lo más comprensible, lo más legible y lo más correcto posible. Entonces, nada, pensando en torno a este tema de la calidad, eran los puntos que se me venían a la mente, y bueno, casi todos los desafíos los enunció César, así que puedo terminar la intervención. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todas y a todos por estos minutos con donde nos han planteado diversas problemáticas del trabajo, de la publicación de la cual estamos hablando. Antes de iniciar la ronda de preguntas, el problema de la sostenibilidad y de los recursos se ha mencionado N veces. Y yo me preguntaba, ese es el punto de partida, ¿no? ¿Acaso no sabemos las reglas del juego? Ese es el punto de partida. Muy pocas revistas tienen recursos suficientes y quién sabe que sea suficiente. Es el punto de partida. Sobre ese punto de partida, ¿a dónde vamos? Y también me preguntaba, y me van a criticar, no es la primera vez, si yo tuviera que tomar la decisión de dar recursos a las revistas, miren que he trabajado por las revistas 20 años, ¿sí se los daba? Cuando ya todo el asunto de la sostenibilidad. Y yo decía, si yo tuviera que tomar la decisión, si no me presentan otro modelo, no lo daba. Porque el darlo no me da la garantía de obtener otra cosa. Y no estamos hablando aquí de las indexaciones, ¿eh? Estamos hablando de otra cosa. Sin embargo, esto lo dejo solamente en la mesa. Y también me preguntaba otra cosa, tal vez para la reflexión. Hoy cuando yo veo las revistas, yo digo que las revistas han perdido su identidad. Si bien todos tenemos una forma particular de vestirnos, aún en el medio académico, existen las diferencias. Prácticamente no hay corbatas, pero todos tenemos una particularidad con la que queremos decir algo. La identidad no se pierde. Pero ¿cuál es la identidad de las revistas hoy? ¿Cuál es la especificidad? ¿Qué es lo que le ofrecen al mundo diferente? Y pareciera ser que no estamos reforzando la especificidad y la identidad de quienes somos, sino queremos obtener otro tipo de cosas, y a partir de las cosas que obtenemos, somos lo que somos. Y bueno, ya se habló aquí de muchas palabras, capitalismo, alienación, bla, 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 y no voy a repetir eso. Entonces creo que vale la pena una reflexión, y más ante lo digital,
Porque si ya lo impreso era una jaula y lo digital permite una diversidad profunda, todas las revistas son iguales. Perdón, ¿dónde está la identidad? Cuando yo veo una revista, ¿qué me jala para quedarme ahí? Pues esa sí es la tarea de los editores, no es la tarea de las plataformas, es la tarea de los editores. Por favor, iniciemos la ronda de preguntas, comentarios, críticas, y antes que nada, muchísimas gracias por todo y disculpen por presionar por el tiempo, es parte de los papeles del moderador. Gracias. Por favor. Yo quería compartir, en realidad no es como una pregunta, es como una reflexión y va de la mano con lo que dijo mi estimado compañero y amigo Eduardo. Quedé un poco preocupada porque yo pienso que lo que nos ha caracterizado a las revistas latinoamericanas es que nosotros las hemos generado no para caerle bien a un índice, y ahí es donde perdemos también la identidad. Yo no puedo cambiar las metas o los objetivos de mi revista para aumentar la citación, porque entonces ahí está diciendo que una revista se hizo para caerle bien a los innombrables, dijo. La pregunta es, ¿para qué se hicieron las revistas? Que antes era muy dado en América Latina, y yo se los cuento, cuando yo era estudiante asistente hace 23 años, llegó un profesor y me dijo, quiero tres revistas, vaya, las inscribe al ICSN como si fuera inscribir, no sé, cualquier cosa. Eso era una práctica muy común, pero gracias a la vida creo que ya eso se cambió. Entonces, yo creo que una fortuna que tienen las revistas latinoamericanas es que son puntos de encuentro, son comunidades y no se hacen para caerle bien a un índice. Eso creo que ahí estamos perdiendo como el camino. Yo siempre le digo a las revistas que yo acompaño que lo que hay que pensar es en buenas prácticas, y las buenas prácticas las podemos copiar, sí, de algunos criterios de los índices, pero otras las tenemos que crear como en comunidad, en países, no sé, en la misma universidad. Y buenas prácticas tienen que ver también con algunas propias de ciencia abierta, por ejemplo. Tal vez algún índice no me pide hacer open review, pero ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué no apostamos también por hacer algunas otras prácticas que no son propias también de índices, pero que le van a beneficiar a América Latina o al país? Y cuando hablamos también por ahí de la sostenibilidad, yo me puse a pensar, y siempre digo y vacilo, las revistas son como los hijos, hay que tenerlos que uno puede sostener. Si la universidad dice que, por ejemplo, en mi caso, adquiere 27 revistas, bueno, la universidad tiene que ver cómo sostiene esas 27 revistas. Y ya hay modelos exitosos y históricos, no solo el de mi universidad, sino hay muchos modelos que han demostrado que sí pueden sostener sus propias revistas, pero no para caerle bien a una comercial, a una editorial comercial. Una recomendación es hacer comunidad, creo que César lo dijo, creo que ustedes tienen comunidades exitosas, y compartir no solo conocimiento, sino transferencia tecnológica, saberes de todos los tipos, recursos, etcétera, compartirlos. Pero nosotros, Mi última reflexión es, nosotros no podemos cambiar los objetivos de las revistas para caerle bien a un índice. Eso creo que desvirtúa el ser de una revista, que es un punto de encuentro. Gracias. Dos comentarios o preguntas más para dejarles la palabra. Muchas gracias. Primero, también felicitar a los cuatro ponentes por sus intervenciones, me han dejado pensando algunas cosas. Aunque quisiera empezar por la última, una de las frases que mencionó aquí la chica, que es que las revistas son espacios de encuentro, de comunidad. Y yo me pongo a pensar en
algo que creo que no se ha tocado en esta mesa, que son las revistas de estudiantes. Por ejemplo, yo soy estudiante de sociología de aquí de San Marcos, de décimo ciclo, pero también soy coordinador editorial de La Colmena, la revista estudiante de sociología de Católica. Ya, y ahí las personas de sociología católica son conscientes de la importancia de su revista de estudiantes, son conscientes del prestigio y del espacio de comunidad que es ahí en La Colmena. Aquí en San Marcos no hay una revista de estudiantes, y a esto quería llegar. Ha habido el intento en años pasados de hacer una revista de estudiantes, pero por falta de apoyo de las autoridades, el proyecto se cayó. La Colmena sobrevivió a la pandemia, con las justas, llamando a gente, haciendo un poco referencia a lo que mencionaste, que cambiando su identidad, pasando de sociología solamente de Universidad Católica, abriéndose a otros espacios como aquí San Marcos, pero sobrevivió. Aquí no, que fue el caso, y eso es un poco lo que estamos investigando con mis amigos de Fractual también. Y hubo problemas con las autoridades, sino falta de apoyo, y eso es un poco lo que les quería preguntar. ¿Qué se necesitaría para que hacer una revista de estudiantes aquí en la facultad pueda volver, pueda tener el prestigio que tiene La Colmena? Gracias. Sí, dos preguntas muy cortitas. Una, en algún pasado me tocó participar en cuerpos editoriales o en la elaboración de una revista, y en general en la revista material impreso, los principales costos de sostenibilidad era la impresión y la cantidad del papel y lo que se imprimía, y sobre todo, lo más difícil, y creo que es lo que abrió camino a las editoriales privadas, la distribución de ese material impreso. Hoy, en el mundo digital, no sé si las revistas de ustedes son digitales o no, mi pregunta es, ¿cuál es el costo? ¿Cuáles son esos grandes rubros de costo de sostenibilidad? Porque a mi criterio pensaría que bajaron muchísimo, pero no sé, puedo estar siendo muy inocente. Y la segunda, atado un poco a eso, ¿qué diferencia a una revista académica en formato digital de un blog, si fuera esa la circunstancia? Damos oportunidad a una más, por favor, para que sigan anotando y tengamos Gracias. Un diálogo, por favor. Ok, a Saray, por favor. Dos más. Muchas gracias a los exponentes porque nos dio una mirada bastante integral de la situación de las revistas en Perú. Yo quería hacer una observación, y es que en relación con mi presentación de hoy en la mañana, y no lo planteé hoy porque el tiempo no me lo permitía, pero en mi estudio del 2021 sobre el pago de revistas que cobran por publicar, uno de los elementos importantes que elevan los costos de una revista fue que hicimos la correlación con los datos que teníamos, es que las revistas que cobran más altas cuotas para publicar es porque están en ciertos sistemas que exigen, elevan el costo. Scopus, Web of Science o Cielo. ¿Por qué? Porque exigen traducciones, porque exigen cambios en la revista, citar a quienes me citan o citar a quienes están en la base de datos de Scopus, etcétera. Y esos precios que se cobran es una forma de solucionar la falta de sostenibilidad de la revista. Entonces, a más alto precio es porque hay más alto costo. Y entonces hay que tomar en cuenta eso. ¿Quién financia? Y si pagar APC para financiar esos costos va a ser una solución o no, una solución viable o idónea para la revista. Gracias. Muchísimas gracias, Saray. Bueno, tienen quien quisiera empezar, pero les paso el micrófono. Preguntas interesantes. Y por favor,
Nada más un pequeño comentario, porque César mencionó que había una base que desprestigiaba a las revistas. No tienes que contestar, pero si lo supiéramos cuál, sería interesante. Muchísimas gracias. Creo que la reflexión de ahora ha apartado desde varios lados en la importancia de efectivamente no perder la identidad de las revistas por estar en esta carrera de entrar a estos índices que supuestamente son los que nos reconocen como calidad, ¿no? Yo creo que nosotros hemos tenido la oportunidad de entrar, o sea, obviamente abriendo las puertas y ventanas para dar difusión. De verdad, rápidamente nos abrieron la puerta estas dos instituciones, pero sí tenemos la preocupación de que efectivamente poder sostener el debate y sostener la discusión sobre la compleja relación entre sociedad y medio ambiente desde diversos ámbitos, ¿no? En esa línea, este número, estábamos iniciando un proceso de convertir, hacer de cada número un dossier, y este número que está por publicar hoy o mañana tiene un dossier especializado en temas de bosques y toda la discusión que hay sobre la sostenibilidad de los bosques, ¿no? Tanto en las distintas regiones del país. No, compartiré cuando esté publicado. Creo que, recogiendo algunas cosas, el tema de las buenas prácticas, y yo creo que, como se ha señalado, sí es importante hacer comunidad, y hay muchas cosas que tenemos que aprender, ¿no? En el proceso y de mejorar los procesos editoriales. Ahí la cotidianeidad a veces nos gana, ¿no? Hay cursos de formación, uno de los dolores de cabeza es cómo generar nuevos indicadores, o sea, finalmente cómo hacer uso de las bases de datos que existen hoy día para poder generar, no solamente, porque claro, no estamos en, generar indicadores y manejar y entender qué es cada uno de los indicadores que nos ponen arriba, pero también cómo generamos nuevos indicadores para nosotros, ¿no? Entonces, sí, creo que ahí por ahí hay una preocupación importante. Y con respecto al tema de la sostenibilidad, en nuestro caso es la universidad la que financia la revista. Obviamente he tenido que pedir más plata, porque como estar en Cielo me implica tener XML, y el XML yo no lo puedo marcar, y tengo que contratar a alguien, y eso obviamente me sirve los costos. Por el momento no he tenido problemas en que me den los recursos, pero no sé qué está pensando la propia universidad como política de la universidad, cómo sostener las revistas en esa línea, ¿no? También se nos plantea el tema de si efectivamente entramos a una PC, ¿no? El director del instituto, que viene del mundo de las ciencias duras, él es químico, dice, yo tengo que pagar miles de euros para que me acepten un artículo, y ¿por qué nosotros tenemos que estar publicando? Pues nada, tenemos que ponerlo en discusión. Lo suelta así como medio en el pasillo, pero claro, no nos hemos sentado a discutirlo de fondo y a discutirlo con las propias entidades de la universidad que están planteando. Por el momento la universidad no cobra, ni las revistas de la universidad son gratuitas para los autores y su lectoría. Y están hoy día todas no sé si hay alguna que todavía sigue en formato impreso, pero en su mayoría ya hoy día están en formato digital. Muy bien, gracias por las preguntas y comentarios. Y claramente el tema de identidad es quizás el comentario más de fondo de la discusión de este taller, ¿no? Como les comentaba, a lo largo de la experiencia de argumentos en el Instituto de Estudios Peruanos, pues partimos
de una identidad más de corte, de postura política, ¿no? Pasamos a buscar una rigurosidad, una mayor rigurosidad académica en los 2000 y actualmente en este proceso de arbitraje lo que hemos buscado es incrementar la calidad del contenido de estos artículos en base a los estándares académicos de las ciencias sociales peruanas, ¿no? Y yo considero, después de haber escuchado también las ponencias del día de ayer, de estar presente el día de hoy en este seminario, que hay un sentimiento en el IEP de poder manejarnos en estos dos frentes, ¿no? Por un lado, bueno, seguir las exigencias que nos demanda la comunidad científica internacional de sujetarnos a estas bases de datos más importantes, pero no nos quita el sueño, ¿no? No nos preocupa tanto tampoco ser aceptado inmediatamente por estas bases de datos. Lo que queremos es ir o contribuir por lo menos un granito de arena, ¿no?, a generar esos espacios de encuentro en las ciencias sociales sin perder la identidad del instituto. Expresión de esto, por ejemplo, es que en esta etapa de arbitraje desde el 2019, en los primeros números eran, bueno, un atrapatodo, ¿no? Tienes un artículo, envíalo y lo publicamos, la temática es libre. Sin embargo, a partir de este año se han venido implementando algunos números con un corte más dirigido hacia temáticas que el instituto quiere resaltar en el debate de las ciencias sociales. Como les comentaba, un ejemplo es este evaluación, reflexión sobre el informe de la CBR después de 20 años, que salió en julio. A finales de este año, en diciembre, queremos sacar, o estamos ya en el proceso de edición, de un número sobre polarización política, porque consideramos desde el instituto que pues, la coyuntura política, las idas y venidas en el sistema político peruano son de gran importancia para el desarrollo nacional y queremos también contribuir a reflexionar y comprender qué es lo que está sucediendo en la política en el Perú, ¿no? Y para el 2024 queremos sacar un número sobre historia intelectual en las ciencias sociales peruanas, ¿no? Entonces, y esto está ligado quizás a una recomendación desde la experiencia institucional del IEP, ¿no? Para los colegas, editores, para las revistas peruanas en ciencias sociales. Debemos de tratar de adecuarnos, ¿no?, a estas exigencias internacionales, ¿no?, para tener más lectoría, más citas, etcétera, pero no nos debe de quitar el sueño, ¿no? Sino debemos también rescatar estas tradiciones de investigación que nosotros ya hemos cultivado con los años y sobre ellas construir nuestra identidad y construir la comunidad de ciencias sociales peruanas que también anhelamos tener, ¿no? Bueno, en relación a la identidad y los puntos de encuentro, respecto a las revistas de estudiantes, bueno, no tengo tanto conocimiento al respecto y no podría hablar específicamente sobre el tema. Sin embargo, hace una semana estuve en la Escuela de Ciencia Política de San Marcos aquí y claramente hice una pequeña entrevista, ¿no?, a algunos talleres de investigación en ciencia política y su desarrollo, bueno, es totalmente nuevo en la escuela. La escuela tiene cerca de 20, 25 años de creación y de verdad que fue una grata sorpresa para mí encontrar un taller de estos una feria de estos talleres de investigación, algo totalmente nuevo, ¿no? Y les empecé a preguntar, ¿no?, a estos alumnos, ¿no?, estos estudiantes que impulsan estos pequeños centros, ¿no?, que incipientemente van
perfilándose a ser investigadores en ciencia política, ¿cómo financian, no? ¿Cómo se financian? ¿Tienen apoyo de las autoridades? Y bueno, la respuesta es la misma que nos dice nuestro colega aquí en el seminario. No hay apoyo de las autoridades por parte de San Marcos. Inclusive el financiamiento de estas iniciativas estudiantiles pues tiene que costearse con actividades como rifas, panchadas, entre otras actividades, ¿no? Que nosotros conocemos porque yo también soy de San Marcos y toda iniciativa en la universidad es autogestionaria, ¿no? Les comentaba también a ellos, es agridulce saber esto porque, claro, nos muestra mucho de la identidad sanmarquina, de no quedarnos con lo que nos dan, ¿no? De dar un poco más por nuestra propia voluntad, pero también quiero invitarlos a reflexionar tanto a estudiantes como a autoridades, ¿no? Que la investigación necesita cierto financiamiento, cierto apoyo, cierta formalidad inclusive, ¿no? Y en este caso lamentable también la pérdida de esta revista, ¿no? Estudiantil en San Marcos. Y espero, ¿no? Que quizás en adelante las autoridades puedan tener otra disposición, ¿no? Sobre estos espacios de discusión, debate académico y que forman ciertamente identidades y comunidad científica en esta universidad, ¿no? Muchas gracias. Me gustaría retomar la pregunta en torno a cómo qué hace distinta a una revista que ya es eminentemente electrónica versus un blog, por ejemplo, para pensar en torno a los números de las revistas. Porque, por ejemplo, en Apuntes, desde hace me parece que 2 o 3 años, tenemos una pestaña de publicación anticipada de artículos que publicamos, pero todavía no han sido incluidos en un número como tal. Y a veces, digamos, nunca lo hemos conversado como quien conversa una política editorial, pero teniendo en cuenta que muchas revistas ya son solamente electrónicas, valdría la pena preguntarse, por ejemplo, ¿por qué insistimos en el formato de números? De por qué. Y claro, hay un tema de periodicidad y un tema de estructura, ¿no es cierto? O en un blog uno puede ir colgando cuando sea. Y, por ejemplo, una de las pautas más importantes para las revistas ahora es cumplir con la periodicidad planteada. Entonces, ahí hay un criterio que tenemos que seguir y además, digamos, tratar de que los números sean balanceados, es decir, no publicar 10 artículos en un número para publicar 4 en otro. Entonces, ya hay una pauta muy clara respecto de cómo tenemos que organizar los números y eso quiere decir organizar el trabajo y organizar el presupuesto también, porque cada número es una partida presupuestal de corrección de estilo, de marcación y de una serie de cosas. Entonces, la dinámica de números ya nos marca una pauta en la que creo que jugamos todas las revistas académicas, por lo menos todas las que estamos indizadas o buscamos estarlo. Entonces, no sé, tal vez en búsqueda de pensar en un nuevo modelo y pensar en que ahora las revistas para existir tienen que existir en formato electrónico, las revistas académicas, valdría la pena que nos preguntemos si vale la pena insistir en los números o cómo podemos tal vez hibridar algo entre números y, no sé, publicaciones anticipadas. No sé, lo dejo muy abierto porque me motivó la reflexión y bueno, sé que dentro de todo este seminario parte del impulso por buscar formas de repensar esta dinámica de producción de conocimiento. Y bueno, de la mano con el tema de la identidad, también, digamos, creo que una forma que tiene una revista para buscar activamente consolidar una identidad es precisamente la de los números temáticos, la de lanzar convocatorias más acotadas en lo temático para aquello que incide no solo en el debate dentro de la institución editora, sino en debates de actualidad.
Y ahí me parece que hay una postura que el comité editorial, el equipo editorial tiene que tomar en busca de artículos que aborden determinados temas desde determinados enfoques. Entonces creo que bueno, ahí hay una ventana, creo, al tema de la identidad. Y a veces también pienso en cómo no solamente las revistas académicas en este camino de indización, internacionalización, globalización, etcétera, han ido perdiendo identidad, sino también la misma forma de escribir. Digamos, creo que ahora las personas que investigan y que escriben ya están muy pautadas a una estructura del artículo académico, el resumen, la introducción, la revisión de la literatura, los resultados, las conclusiones, y bueno, la bibliografía obviamente está pautada. Entonces, claro, también es llamar a pensar un poco en la forma de escritura, creo. Creo que este tema de la identidad no solo toca a las revistas, sino también a el texto del artículo académico, que ya viene, creo, bien encorsetado por estructuras que ya están bastante pautadas, incluso en términos de extensión y a veces en términos de la persona en la que se escribe. A veces escribir desde el yo ya se ve como poco académico. Entonces, no sé, creo que la pregunta por la identidad es una pregunta bastante interesante que toca no solo a la labor de la edición, sino también a la labor de la escritura misma. Entonces, bueno, eso era lo que quería aportar. Algunas cosas que quedan sueltas y que seguro van a seguir quedando sueltas, tal vez se puede hacer una ronda si es que hay tiempo, sino bueno. Todas las preguntas creo que reflejan muy bien cómo las revistas convivimos en medio de una constante tensión. Por un lado hay una tensión entre mantener nuestra identidad o insertarnos a estas métricas que de alguna forma nos dicen, bueno, nos invitan a perder cierta identidad, ¿no? Tenemos que aprender a jugar ahí, digamos, en la cuerda floja y saber equilibrar hasta dónde cedemos y hasta dónde no, porque en efecto, como decías, hay muchas cosas útiles, ¿no? De las métricas que nos piden para medirnos, hay muchas cosas útiles en buenas prácticas, sobre todo, ¿no? Que tenemos que aprender, pero esa es una primera tensión, ¿no? Tenemos que sentarnos a discutir eso, hasta dónde estamos dispuestos a ceder y hasta dónde estamos dispuestos a resistir y cómo le damos la vuelta a una cosa para sobrevivir, digamos, ¿no? Nosotros apostamos por el dossier, es nuestra principal apuesta. Evidentemente son dossiers que, como característica de las ciencias sociales peruanas y latinoamericanas, están pensadas territorialmente en el Perú y en América Latina. Evidentemente eso no es positivo para las indexadoras mainstream, que, como anécdota cuento, por ejemplo, cuando hicimos la preevaluación en Scopus, entre las cosas que nos sugirieron, nos dijeron, tienen autores muy de América Latina, ¿no? Temáticas muy territorializadas. Recomendamos que publiquen en inglés y que busquen autores de otros países del norte, básicamente porque son más citados. Entonces, si nosotros somos una revista que se llama Discursos del Sur, revista de teoría crítica en ciencias sociales, ¿cómo vamos a aceptar eso? ¿No? Bueno, nosotros nos reímos por eso junto a Nicolás y al comité editorial, porque bueno, fue una carcajada, ¿no? Y lo otro que nos dijeron en Scopus, por ejemplo, es algunos artículos, señalaron el número 3 de nuestra revista que conmemora la labor de Aníbal Quijano después de su fallecimiento, un gran pensador latinoamericano de las ciencias sociales, dedicamos un número, un dossier, para conmemorar su obra, rescatar y ponerla en actualidad. Y señalaron ese número y dijeron, bueno, algunos artículos de este número no cumplen los requisitos del artículo científico porque tienen pocas citas, poca bibliografía, son de carácter ensayístico. Bueno, ahí creo que está una lucha pendiente de nuestra parte, no solo con estas grandes empresas privadas que nos evalúan, sino también con Concitec, por ejemplo.
para decir, a ver, ¿el ensayo vale o no vale, ¿no? ¿Hasta dónde vale y hasta dónde no? Y esto tiene que ver con lo que decía Alberto, tenemos que crear, imaginar nuevas métricas de evaluación que consideren estas cosas. Y si no estamos organizados, difícilmente lo vamos a conseguir, ¿no? Ahora, hay otra tensión ahí que es muy recurrente y estoy seguro que varios editores en regiones me lo comentaron y también nosotros lo sufrimos en San Marcos y seguro ustedes también, ¿no? Por un lado, como las revistas son parte de la evaluación de la calidad universitaria porque sube los números de la universidad, mejora los rankings, etcétera, nos dicen y nos exigen, bueno, ¿cuándo entramos a Cielo? ¿No? Bueno, ya logramos entrar a Cielo. Bueno, ¿cuándo entramos a Scopus? Bueno, estamos en la lucha, pero no hay presupuesto, ¿no? Como tú decías, cuesta pues. O sea, formar a una persona para marcar cuesta, ¿no? Contratar a un corrector de estilo cuesta, ¿no? La infraestructura no existe y si existe es muy precaria. En Cusco, por ejemplo, en la Universidad Nacional del Cusco, en la UNSAC, hay un fondo editorial, pero hasta ahora no hay una persona encargada del fondo editorial. Y estamos hablando, digamos, de una de las universidades públicas más importantes del Perú, que en estos momentos no tiene encargado del fondo editorial. No tiene encargado del fondo, del portal de revistas. Entonces, conversaba con algunos editores y me decían, mira, nosotros lo que hacemos es, tenemos teléfono directo con una persona en Lima de una universidad privada que nos resuelve nuestras consultas sobre el ISSN, sobre la revisión PAR, y tenemos que girarle un recibo por honorarios de 3.000, 4.000 soles, ¿no? Cada vez que hay una consulta. ¿Dónde estamos? ¿No? Y estamos hablando de una universidad pública importante, ya no mencionar universidades privadas que ni siquiera tienen revistas descontinuadas, ¿no? Sino ni siquiera se encargaron de fundar una revista en algún año y abandonarla, por lo menos en un anaquel. No, ni eso, ¿no? Entonces hay esa tensión. Y si no nos organizamos, yo creo que eso es parte de una lucha no solo personal de la revista, sino en conjunto, de pedir recursos, ¿no? De solicitar recursos que estén normados, estructurados y que nos den. Porque, por ejemplo, en San Marcos, el portal de revistas, no sé cuánto personal tiene, pero nos ayuda con la administración del portal. La financiación de las revistas en San Marcos depende de cada dependencia. Es decir, nosotros que pertenecemos a la unidad de posgrado de ciencias sociales, dependemos del presupuesto de la unidad de posgrado de ciencias sociales. Si ellos están en vacas flacas, nosotros desaparecemos, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a pedir que, por ejemplo, escuelas profesionales tengan una revista que se mantenga en el tiempo si es que no tienen presupuesto? Es imposible. Y más aún si hablamos de revistas estudiantes, ¿no? El principal impedimento es que no hay continuidad. ¿Por qué no hay continuidad? Bueno, porque no hay presupuesto. Y también hay otro elemento, ¿no? Y es que las disputas políticas de la micropolítica universitaria hace que, como una revista depende de una unidad un poco más amplia, si cambia el jefe, cambia la revista, y si se descontinúa un número, salimos de la indexación y nos fregamos todos. ¿Qué hacemos? ¿No? Entonces, hay una lucha también legal, formal, por darle estabilidad a la revista en términos legales, económicos, ¿no? Y ya voy terminando. Entonces, yo creo que hay esta tarea de buscar una organización editorial. El otro día yo buscaba, no creo que en el Perú no tengamos una asociación, una organización editorial científica, ¿no? Porque tenemos revistas más allá de las ciencias sociales que sí están indexadas y gozan de prestigio, tienen, digamos, buenas prácticas institucionalizadas. Entonces, encontré una asociación peruana de editores científicos. Básicamente está inscrito como una sociedad mercantil y comercial y quienes lo manejan son personas que vienen de las ciencias de la salud, principalmente. No tenemos ninguna participación desde las ciencias sociales ahí. Bueno, además de que me causa un poco de gracia que sea una sociedad mercantil y comercial de saque, ¿no? Pero, digamos, ¿por qué nosotros no apostamos desde las ciencias sociales a generar una red de, digamos, editoriales, científicas, de revistas, que no solo sirva para hacer reclamos y aprender a jugar en la balanza y ponernos de acuerdo,
sino también para formar. Porque lo que tú decías, Soledad, es importante, ¿no? Hay una forma de escribir el artículo científico. No sabemos qué forma es. Los editores lo sabemos, ¿no? Y lo sabemos de memoria. Y nos peleamos con los autores porque creemos que deberían saber, pero en realidad no saben, porque cambió la forma de escribir un artículo científico, por lo menos de presentarlo, ¿no? Entonces, ¿por qué no hacemos, debería haber campañas de formación a autores dentro de las universidades lideradas bajo esta lógica? Que bueno, puede ser, puede tener algunas cosas malas, pero son útiles para entrar en el juego, ¿no? Formar a otros editores, ¿no? Nosotros, y estoy seguro, que igual nuestra formación de editores no ha sido en una escuela de editores, sino ha sido en el fulgor de la batalla, ¿no? Claro, ¿no? Llorando sangre cuando había que solucionar un problema y peleándonos con los autores, porque siempre caemos mal a los autores y a las indexadoras, ¿no? Somos los que pagamos patos siempre, ¿no? Y también formar a los revisores pares, que es algo que perdemos de vista, que se habló en la mañana, pero es importante. No todos saben revisar un artículo, pueden ser extraordinarios científicos de primer nivel, con posgrados, etcétera, etcétera, pero cuando a veces tú lees una revisión, uy, se hace la labor del editor, ahí el editor se convierte en un traductor para el autor, ¿no? Y digamos, hacer un filtro a ver qué cosa sí, qué cosa no, ¿no? O sea, faltan esas cosas, estamos todavía iniciando. Entonces yo creo que, reitero esa evaluación y con eso termino, mientras nosotros mismos no emprendamos una batalla organizados, dialogante, ¿no? Yo creo que va a ser muy difícil insertarnos. Hay que aprovechar este momento liminal en el que todavía podemos movernos, porque en otros países de la región la estructura de medición y la estructura que tienen alrededor ya está tan establecida que no se pueden mover. O sea, nosotros por lo menos podemos disputar un poco el poder, ¿no? Entonces, yo por eso apuntaba a, ¿por qué no apostar a que en el Perú haya un registro nacional de revistas, donde haya un registro nacional de ciencias sociales y donde el Estado, como en otros países, como en España, le ponga el sello de calidad de acuerdo a criterios nacionales, de acuerdo a criterios regionales, y no tengamos que estar poniéndonos de rodillas frente a empresas privadas del norte que nos obligan a repetir cosas? Porque ahora nuestra labor, y la labor de Concitec en este momento, es básicamente ser una sucursal. Estamos en la política del sucursalismo, ¿no? O sea, si él lo dice, a ver, hay que marcar así, hay que exigir estas métricas, ¿y qué es lo que hace, por ejemplo, Concitec, que ahora está Cielo ahí, ¿no? Bueno, lo repite. Ya, pero ¿podemos hacer otra cosa? No, son las directivas. Sí, claro, son las directivas, ¿no? Pero hay que discutir, hay que disputar un poco. Sí, yo termino con eso, perdón. Perdón por el discurso político, pero era necesario, creo. Gracias, creo que no había mejor cierre, ¿verdad? Espero que estén de acuerdo conmigo. Oímos a quien está detrás de los procesos. Y yo me siento realmente muy honrado de haber estado en esta mesa con ustedes. En verdad, lo digo con un absoluto reconocimiento a todos ustedes. Y sorprendido de la naturalidad con la que hablan, por eso estaba presionándolos ahí, porque sabía que se iban a comportar diferente cuando no tuvieran un papel y pudieran estar más relajados. Gracias en verdad por enseñarnos muchas cosas, y creo que esas discusiones, o países un poco tristes por los números o por lo que estamos viendo, podemos enfrentarlas de forma diferente, con aliento, con estos editores jóvenes que tienen una visión y más maduros que nos tienen que enseñar. Y hay posibilidades. Creo, me quedo con esto, no solamente porque es un gran encuentro, sino porque quienes van a tomar las decisiones el día de mañana están bien formados, están bien preparados. Y no solamente ustedes, sino cualquier investigador, cualquier editor peruano
Tiene una invitación para pasar los días que desee en el grupo de investigación de Redalic. No puedo garantizar viáticos, pero una silla ahí para que ustedes puedan ver cómo se desarrollan los procesos editoriales. No tengo ningún problema para aceptarlos, el equipo de Redalic, la organización, y para que empecemos a discutir en otro ámbito esto. Esto es solo para los editores peruanos, perdón, si no, porque estamos aquí, porque estoy impresionado de escucharlos, y a lo mejor esta oferta, retribución, sería más adecuado, nos permitiría seguir haciendo crecer esto en un círculo virtuoso y demás. Pues no sé qué corresponda, querido Nicolás, Pablo, Laura. Bueno, como decano de investigación y posgrado de la facultad, me toca cerrar el evento con muy pocas palabras. Ya tenemos a Manuel Chaprado a pocos metros, que es el número, en realidad, el gran cierre que tenemos de estos dos días de actividad. Y debo decirles que, para empezar, estoy contento, estamos contentos. Creo que hemos cumplido con nuestro objetivo, que era y es abrir el debate sobre este tema en el país. Me parece que empezamos bien, con buen pie. Creo que se han planteado temas de fondo, además de cuestiones técnicas, ambas cosas importantes, pero quiero remarcar los temas de fondo. Creo que se han planteado los temas políticos, en primer lugar, de la evaluación académica y la ciencia abierta, lo cual me parece fundamental, los temas éticos, los temas de la relevancia social de nuestra labor, si no, creemos que no tiene sentido, ¿no? Y la necesidad de avanzar, lo han reclamado varias de las personas que han intervenido, que han hecho preguntas, de avanzar en una alternativa desde el Perú, desde América Latina, desde nosotros, por supuesto, para comunicarnos con el mundo, pero desde nuestros problemas, desde la pertinencia del conocimiento para esa cuestión que es cada vez más esquiva en la región, que es el desarrollo nacional, el desarrollo regional, ¿no? Y la capacidad, a partir de esa cuestión, también en temas de conocimiento, de incorporarnos al mundo. Las gracias a los que han estado estos dos días. Hemos tenido casi un lleno completo los dos días, lo cual creo que es un éxito importante, especialmente, por supuesto, a los invitados extranjeros que han estado acá acompañándonos, que nos han dicho de su experiencia, que nos han dado luces, que nos animan a continuar este debate, a los investigadores peruanos, a los profesores, a los investigadores de nuestra Universidad de San Marcos, siempre San Marcos como casa rebelde, insatisfecha, adelante, a la vanguardia, lo es hace siglos y lo ha vuelto a refrendar en estos dos días. Gracias de nuevo, gracias a los estudiantes, a mis estudiantes que los he visto ahí escuchando, tomando notas, ¿no? Y esperemos que podamos continuar con este trabajo. Y, por supuesto, para nuestro cierre tenemos a Manuel Cha, indudablemente la primera guitarra andina del Perú, y seguro que yo ya les parezco muy aburrido frente a él.
Muy buenas tardes o noches ya, con todos los presentes, seminaristas de la Universidad Nacional de San Marcos, maestros, rectores, vicerrectores, todas las autoridades que estén aquí presentes, aparte del gran maestro Lynch, a quien conozco hace buenas décadas, batallando siempre en el terreno de la educación, la cultura, las ciencias sociales. Bueno, y a los invitados extranjeros también, nosotros que somos hospitalarios, siempre les tenemos que decir bienvenidos a Perú, llévense el cariño, el afecto, el amor de los peruanos. Nosotros somos querendones, así que siéntanse en casa. Y cuando vayamos a sus pueblos, también los buscaremos. Claro que sí. Interpreté para ustedes Flor de los Glaciares, una evocación a la Cordillera Blanca, a la Cordillera Negra, a la vida que late a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar. Y esto incluí también un fragmento de la fiesta del agua en Puquio, fiesta que se sigue festejando, fiesta prehispánica que se sigue festejando en mi pueblo natal en Puquio, en el sur de Ayacucho. Justo Arguedas, quien está aquí a mi diestra, se encarga también de rescatar el mundo andino. Él vivió desde muy pequeño en Puquio, ¿no? Estudió sus primeras letras en Puquio junto con su hermano Arístides, en fin, y ahí nacen sus primeros cuentos, Agua, Diamantes y Pedernales, etcétera, etcétera, y ahí va ampliando toda su mirada sobre el Perú y sobre América y sobre el mundo. Bueno, voy a interpretar Adiós Pueblo de Ayacucho, que es un himno para nosotros los ayacuchanos, con mucho cariño.
Bueno, voy a interpretar un yarabí de Arequipa que titula Un pajarillo cantaba. Y como el título lo exige, hay que cantar, ¿no? De manera que dice así. Cantaba por la mañana serena, por la mañana serena. Porque con tanto rigor de mi amor, mañana cuando me vaya, mi sombra te ha de hacer falta cuando te fatigue el sol. Porque a unos les das vida y a mí me aumentas la pena, y a mí me aumentas la pena. Porque con tanto rigor abandonaste mi amor, mañana cuando me vaya, mi sombra te ha de hacer falta cuando te fatigue el sol. En el norte de nuestro país, un trovador de 1930-40 escribió unas letras que los trovadores actuales todavía lo seguimos recordando, porque es una bella canción a la mujer andina. Entonces, en algunas partes me van a acompañar con las palmitas del caso y la hacemos linda, como dicen los muchachos, ¿no? Mujer andina, con mucho cariño para ustedes. Grandina, vengo a cantarte todas mis penas y mis dolores. Grandina, vengo a cantarte todas mis penas y mis dolores. Cerros nevados he caminado
solo por verte, mujer andina. Cerros nevados he caminado solo por verte, mujer andina. Hoy que me encuentro cerca a tu lado, gozar quisieran de tu hermosura. Hoy que me encuentro cerca a tu lado, gozar quisiera de tu hermosura. Ay, no marchites la flor de mi alma, con tanto celo puse en tu pecho. Ay, no marchites la flor de mi alma, con tanto celo puse en tu pecho. Ahora. He caminado solo por verte, mujer andina. Cerros nevados he caminado solo por verte, mujer andina. Tú eres la pastora de blanca cordillera, y yo soy vaquero cholo de negra cordillera. Tú eres la pastora de blanca cordillera, y yo soy vaquero cholo de negra cordillera. ¡Vamos! Tú eres la pastora de blanca cordillera, y yo soy vaquero cholo de cordillera negra. Tú eres la pastora de blanca cordillera, y yo soy vaquero cholo de cordillera negra. Muchísimas gracias, gracias profesor Enrique Lynch, gracias señores decanos, gracias conferencistas internacionales, gracias queridos alumnos, y quiero hacerles una confesión un poco curiosa, como diría Arguedas. Yo también pisé este claustro de estudios. Un año estudié antropología cultural en esos tiempos convulsos y difíciles. Así que me siento sanmarquino. Y no solo eso, sino que en esos tiempos guitarra en ristre también cantábamos aquí a mandíbula batiente y a voz en cuello en los diferentes centros federados, en fin, en el bosquecito. ¿Todavía existe el bosquecito, bro? ¿Existe el bosquecito? Ahí hay el bosquecito, en fin. Como dicen, tiempo, en mi tierra decimos tiempos idos y no volvidos. Pero, vuelven, porque aquí estamos todavía, como diría Arguedas, cachcanchigrajme, aún estamos, aún somos, ¿no? Y como diría Katari, volveremos y seremos millones. ¿Mm? Y lo somos aún, lo somos. Y ustedes en la búsqueda, como dijo el profesor Lynch, de fórmulas, yo no sé si científicas, matemáticas, algorítmicas, para poder arreglar nuestro país, ¿no? Que anda patas arriba. Y entonces yo confío en que San Marcos tiene que hacer algo, ¿no? Nuestro país no puede continuar como está.
que sacudirnos de mil y un prejuicios y fortalecernos espiritualmente para alzar la voz y tomar nuestro puesto de mando en todas y cada una de las instituciones del país y del mundo también, porque no solo el Perú está patas arriba, el mundo, guerras y en fin, esto, mil y un dificultades, ¿no? Los apocalípticos ya nos están diciendo que se viene no sé qué, la sequía, la hambruna, el fin del mundo, y eso siempre asusta, porque cuando yo era niño, mi abuelo un día me dijo en quechua, dice que ya el mundo ya no va a existir. Entonces me puse triste a deambular por aquí, por allá, y entonces decía, ¿cómo me puedo salvar entre muy niñito? Entonces le eché ojo al carro de mi tío Efraín y dije, si el mundo se va a llenar de agua, se va a inundar y ya es el fin del mundo, entonces me meto acá al carro de mi tío y en algo me podría salvar. ¿No? Otra alternativa era mirar a las montañas, ¿no? Y decía, pero si me subo allá también podría salvarme, ¿no? O sea, en fin, entonces estamos en esa especie de crisis existencial que, y ustedes son nuestra salvación, porque nosotros ya estamos viejitos, entonces ya hemos vivido, ya hemos bebido. ¿Ah? En cambio ustedes tienen para rato, ¿no? Y los sus hijos y los hijos de sus hijos. Ajá. Aunque la tendencia tal parece que ahora ya los muchachos también ya no quieren tener hijos. Imagínense, un país, este es un país que tranquilamente es del tamaño de 4 o 5 países de Europa y mucho más de esos últimos microestados que se están formando alrededor de Ucrania y Holanda y los Países Bajos, ¿no? Es un país extraordinario y grandioso y grande, ¿no? Y quizás una de las razones por las que nuestros gobernantes no la pueden hacer, no conocen el Perú. El Perú es inmenso, Lima nomás todavía, imagínense. Sí, yo creo que sí, ¿no? Entonces, confío en San Marcos. Me voy cantando entonces esta canción de Ranulfo Fuentes que dice El Hombre. Con mucho cariño. Ser el hombre que se ahoga en su llanto, de rodillas hechas llaga, que se postrará al tirano, de rodillas hechas llaga, que se postrará al tirano. Como el viento que recorre continentes y arrasar tantos males, estrellarlos entre rocas, y arrasar tantos males, estrellarlos entre rocas. Ser el verdugo que de sangre manche el mundo y arrancar corazones que amaron la libertad,
y arrancar corazones que buscaron la justicia. Yo quiero ser el hermano que da mano al caído y abrazados férreamente vencer mundos enemigos. Y abrazados férreamente vencer mundos que oprimen. Porque vivir de engaños, cholita, de palabras que segregan veneno, acciones que martirizan al hombre, tan solo por tus caprichos, dinero. Porque vivir de engaños, negrita, de palabras que segregan veneno, acciones que martirizan al hombre, tan solo por tus caprichos, dinero. Tan solo por tus caprichos, riqueza. Muchas gracias. Tres horas por este seminario y por San Marcos y por nuestros visitantes. ¡Ey! 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 Gracias. Muchas gracias.